noticias tenemos para vos. Más noticias tenemos para vos cada mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la pantalla de América Tucumán Full HD. Esto es Más Noticias. El saludo a los compañeros Buen Día América que nos dejan la pantalla servida ahí con la audiencia para que compartamos hasta el mediodía mucha información en una jornada también que promete ser intensa acá en San Miguel de Tucumán. Como siempre, con los móviles en la calle, con la presencia de invitados acá en el piso, los mensajes de la gente que son fundamentales también para ir acompañándonos y agradecemos la participación de cada día. Son muchísimos los mensajes que llegan y a veces no se puede con todos, pero agradecemos la participación. Siempre bromeamos nosotros acá, decimos que no sorteamos nada, recibimos, pedimos, pero la gente la verdad que nos acompaña incondicionalmente. Sigue la jornada o los días de temblores económicos habida cuenta de la cotización de la moneda norteamericana, que ayer en algún momento superó los 500 pesos, finalmente terminó cerrando 495. El dólar yaguareté ya está palmo a palmo los dos verdes, el de 500 pesos y el dólar. 1.000 pesos, 2 dólares. Escucho bien, 1.000 pesos son 2 dólares. Así está la economía, con una polémica desatada porque el gobierno acusó a dirigentes de la oposición como traidores a la patria por haberse reunido con el FMI, según ellos, con la intención de solicitar a la entidad crediticia que no ayude o no asista o no proteja económicamente al país hasta las elecciones. Bueno, acusó entre ellos a Alfonso Prat Gay, quien salió a desmentir, afirma que él... Dice que hasta para espiar son inútiles, incluso que no estuvo porque no llegó a tiempo a la reunión y que además ni siquiera retiró su credencial, mientras que las denuncias lo dan por hecho que él ha participado de ese encuentro. En materia económica debemos decir que se puso en marcha ayer, por lo menos lo hizo el Ingenio de la Florida, la zafra azucarera correspondiente al presente ciclo, al presente año, en un acto que contó con la presencia del gobernador Juan Mansur, además, por supuesto, del presidente de la Unión Industrial y propietario de la compañía Los Balcanes, Jorge Roque Ferro. Fue muy grato ver nuevamente en escena a Catalina Lona, Catilona, quien estaba con unos problemas de salud y ya ayer tuvo su aparición en esta apertura de la zafra. No somos amigos de la señora, solamente la conocemos por el ámbito laboral y es un ejemplo, sin lugar a dudas, de mujer empresaria. También incursionó en la beta periodística en alguna oportunidad, siempre activa, así que nos alegró verla nuevamente presenciando esta apertura de la zafra en el Ingenio La Florida. Todo esto, por supuesto, a lo largo de esta mañana. Ayer había malestar en la zona de la ruta 307, hoy no hay movimiento con relación a los limoneros del sur de la provincia que habían decidido cortar el paso camino a Los Valles. Esto ha generado el enojo de quienes se dirigían a una de las principales villas turísticas de la provincia. Había un contingente de turistas, de jubilados que tienen la posibilidad de viajar en esos grupos que se arman para ir a distintos puntos del país. Bueno, ellos también se vieron demorados ahí y no pudieron pasar por varias horas para llegar a su destino, que era Tafí del Valle. Decían que el corte se iba a levantar cuando llegue algún guiño en forma de billete desde algún lado. Pero bueno, así está, se está viviendo. Transitar con cuidado, ya vamos a ver algunas imágenes de cómo está la ruta, la autopista Famayá-Tucumán, mucha niebla, mucha niebla, así que manejar con cuidado en este día. Voy recibiendo y saludando a nuestra compañera Paula Sáenz, que ya está junto a nosotros surcando escollos, pasando vallas, pero llega Paula y adelante. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? ¿Cómo estás, Dani? Bien. Buen día. ¿Qué cuentas? Todo bien, todo lindo, por suerte. Me alegro. ¿De negro hoy? Hoy de negro, hoy vinimos de negro.
botitas. Combinados. Sí, sí, sí. No, yo le apliqué esa corbatita. Ah, bueno, está buena la corbata. Multicolor. Buen día a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles, ya a mitad de semana. Sí, qué semana agitada, sí. Cansadora. Y sobre todo por el dólar, ¿no? Ayer hablando en todos lados se hablaba del dólar, de cómo aumentó. Pero ayer era impresionante porque teníamos la pizarra acá. Sí. Y seguramente Gonzalo Cherry ya estará viendo, quiero hacer las 9, ya están abriendo los mercados. ¿Cómo despertó George Washington, ¿no? Sí. Si está, bueno, justamente. 4.95, sí. Ayer no vendían, solamente daban información, iba el urueño que vende en la calle y lo llevaba a la cueva y no se vendía, solamente se le daba cierta información a la gente. La gente quería algunos, querían comprar lo que tienen disponibilidad, pero ayer hablando con economistas sostenían que la divisa norteamericana venía cotizando por debajo de los niveles de inflación. Y hay una problemática, Dani, porque tengo conocidos, gente que tiene emprendimientos, que tiene locales de ropa, y me comentaban que en La Salada, en Flores, en Once, allá en Buenos Aires, cerraron muchos locales. Sí, bueno, pero ¿ellos por qué? Porque supuestamente no van a vender por el tema del dólar, porque aumentó, porque se tienen que mantener el precio. Lo de La Salada no importan, sí creo que tienen su fábrica, si únicamente ponen las etiquetas truchas. Y sí, bueno, yo decía lo mismo, pero me dijeron que no, que quisieron hacer un pedido ayer. Ajá. Y le dijeron que no. Sí, a lo mejor por los insumos. Claro, quizás. Tiene que ver por los insumos también. Sí, sí, sí. Así que está todo cerrado. Obviamente no todos los locales se decidieron cerrar, pero sí varios, por lo menos. No, hay que ver con los contingentes que salen de Tucumán a comprar, ¿no? Claro, o los viajes, por ejemplo, que están pactados, los tours de compras, no salieron el día de ayer. Entonces, vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Porque tendrán que dar vuelta con el stock que hay. Claro, y bueno, ahora esta semana, estos días van a ser clave porque Sergio Massa va a viajar a Estados Unidos, allá va a hablar y van a ver si acuerdan con el Fondo Monetario Internacional a través de, bueno, en Estados Unidos también va a haber una reunión con Joe Biden para ver qué va a pasar con Argentina, ¿no? Porque aumenta el dólar, aumenta todo, el Fondo Monetario Internacional, hay que pagar sí, la aunque deuda. Va a tener cierta complacencia por la sequía, algo que se había planteado en los anteriores encuentros con el FMI. Saludo a JJ, que se recupere, Márquez. Le mandamos un abrazo grande a J, ya lo extrañamos acá en el piso. Sí, no es para tanto, pero... No, sí se le extraña. No, sí, ya sabemos, falta ese toque historiador. Claro, poeta. Esas reflexiones punzantes, claro, de Márquez que son buenas e interesantes. Incluso los televidentes mandan mensajes, sí, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa con Jota? Se está recuperando. Ya Villa va a 9 de Julio que está nosotros. Pendiente de la recuperación de Márquez por Sportivo Guzmán. Claro, ¿qué pasa que no está yendo a la cancha? Sí, no, Márquez está bien, está reposo el guerrero. ¿Ah? Ya va a estar nuevamente con nosotros. Dice que como en junio creo que me voy, así que... Claro, se está tomando las 10. Se está tomando por anticipado. Pero bueno, Pau, ¿qué más tenemos en materia informativa? Vamos derecho al tiempo. Vamos a recorrer las calles a ver cómo va a estar el clima el día de hoy. Recuerden que la máxima va a ser de 26 grados y ya salió el sol muy tempranito. Ahí está. Miren ese sol que tenemos hoy en Tucumán. Tenía sol de frente y neblina en el camino. Sí, sí, hubo neblina muy temprano también. Y ahí mostramos Avenida Mate de Luna y el pasaje Centenario. De este lado está el monumento al Bicentenario. Avenida Mate de Luna, vine por ahí bastante colapsada, con demoras. Sí. Así que evitar circular, si venís justo sobre la hora, tratar de evitar la Avenida Mate de Luna porque está bastante congestionada. 24 de septiembre y 9 de julio, ahí estamos viendo Mate de Luna y Avenida América también. Saludamos a toda la gente de esa zona, la gente que compra en Panificación Albertus también, que está ahí muy cerquita. Sí. Le mandamos un saludo a toda la gente. Y nos vamos a ver el otro punto de la provincia, ahí estamos viendo la Plaza Independencia. En estos momentos no hay cortes, no hay protestas. No, está demasiado tranquila, mirá. Sí, sí, no hay por el momento movimientos de agrupaciones y demás, circulando normal los vehículos, la gente que salió a hacer sus trámites en esta mañana. Una mañana donde el clima va a estar dentro de todo cálido, va a ser un clima soleado. Nos vamos al mapa del tiempo entonces en esta mañana. Vamos a ver cómo va a estar entonces según el Servicio Meteorológico Nacional, que hoy nos anticipa que la máxima va a ser de 26 grados. Ahí estamos mostrando. La máxima de 26, como lo dijimos, la mínima 14 grados se registró durante la madrugada.
neblina un poco en algunas zonas de la provincia, está despejado pero con algunas neblinas, según lo que nos indica acá el reporte diario, humedad 90%, presión 963.8 hectopascales, vientos hacia el norte a 9 kilómetros por hora y tenemos una visibilidad de 9 kilómetros que va a ir aumentando a medida que se vaya la neblina. Mañana jueves aumenta la temperatura, vamos a continuar con este sol que va a rodear a todos los tucumanos, que va a tapar a todos los tucumanos de este hermoso sol que vemos en Tucumán. El viernes también 27 grados y el sábado va a ser el día más caluroso, la máxima de 30 grados acá en Tucumán. Para los que quieran hacer actividades este fin de semana, como lo dijimos, este fin de semana va a ser ideal porque vamos a tener la máxima de 30 grados para el día sábado y el domingo 28. Así entonces se presenta el reporte diario en esta mañana en Más Noticias. Y para los que se preguntan cuándo va a llover, cuándo vuelve la lluvia, recién el domingo. El domingo a la tarde-noche posiblemente tengamos chaparrones. Eso va a hacer que descienda la temperatura y la semana que viene, o sea el lunes, vuelvan las bajas que, según acá lo que nos indica, la máxima va a ser de 16 grados. Así que toda la semana va a ser calor hasta el día domingo y el lunes sí vuelve a descender la temperatura. Ah, el lunes 1 de mayo. Sí, el lunes 1 de mayo. Lindo para locro va a estar entonces. Ay, sí, ideal, ideal. ¿Ah? Bueno, ahora para hacer un locro tenés que comprar en cuota. Mondongo por las nubes, que para mí es esencial para el locro. Sí. Que un móvil se encargue de eso. ¿Cuánto cuesta un locrito para el 1 de mayo? Un móvil, está Fabián Córdoba, especialista en materia de comidas culinarias, que vaya a una carnicería y pregunte. Sí. ¿Qué se necesita? Pucherito. A mí me gusta el locro completo. Claro, ¿no? Por todo. Eso, carne, alita. Chorizo colorado que cuesta una fortuna. También. Mondongo, tripa, ¿ah? Además de zapallo, claro. Del poroto, del maíz. ¿Qué más lleva? Y las verduras. Las verduras, cebolla, claro, los pimientos. El picantito y todo, claro. Eso. Hay que ver cuánto cuesta un buen. Antes el locro era barato. Claro. Ahora no, ahora cotiza precio en dólares también. Mira, te muestro cómo estaba la autopista Famaillá-Tucumán. Transitar con mucho cuidado, mira. Claro, con mucha neblina. Justamente lo dijimos, ¿no? Sí. Va a haber neblina, se va a ir despejando de a poco, pero hay neblina acá y hay neblina en varias provincias de la... Como turco en la neblina, como sí. Dice el dicho. Mirá, no, apenas se ve el vehículo que va adelante. Sí. O que van adelante. Esto es Autopista General San Martín, que une San Miguel de Tucumán con la capital mundial de la empanada. Así está el tránsito, así que con mucha precaución. Algunos prenden las balizas para que los vean, dada la densidad de la niebla, aunque aconsejan que no, porque el que viene atrás puede entender que está parado o, claro. que va a parar y venís y te lo comes. Pero bueno, eso confunde al conductor, aconsejan eso también. De noche sí, a veces cuando la neblina es muy densa, los vehículos van con las balizas encendidas, porque si no, no los ves. Y sí. Es complicado el tránsito. Así que manejarse con precaución. Autopista General San Miguel, en esa zona, ¿cómo estaba? Claro. Muy, pero muy densa la neblina. Entonces, ahí en la autopista, un servicio que estamos brindando a la gente que tiene que venir a la capital o dirigirse al sur de la provincia, que tome en cuenta que hay niebla en la autopista. A circular entonces con precaución y me imagino en los valles, en altura, también debe ser que seguramente hubo. Seguro que sí. Así que, si quieren enviarnos imágenes, fotos de desde dónde manden, están, manden, que nos manden. Todo así. Manden. Hay congreso de ATEP, va a comenzar en minutos nada más. Por supuesto, se van a analizar la situación de los docentes y el tema inflacionario. Parece que van a pedir, no se descarta, que las negociaciones paritarias que estaban previstas para junio se adelanten. Claro. Así que sería uno de los puntos. Vamos a tratar de confirmar eso cuando esté uno de nuestros móviles presente ahí en la sede gremial de ATEP. Bueno, jugadores que se están atando los botines,
Están saliendo de vestuarios. Va a haber actividades también en la FET hoy. No sé si lo mencionaste. No, ¿qué hay? Se van a reunir los empresarios, los emprendedores que tienen pymes de acá de la provincia. ¿Quedan pymes todavía? Sí, más de 130 empresarios van a estar bueno, hoy en la FET. Que le están poniendo las pymes, son las que le están poniendo el pecho a la situación. Sí, sí. Generadoras de trabajo y que también, por supuesto, es el sector que... uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, ¿no? Totalmente. De las pymes dependen muchos trabajadores. Bien, Cosme Paz, ¿ya está listo con el deporte o sigue dando vuelta? Tiene más vuelta que... No, ¿has visto esos 10 calesiteros que dan vuelta y vuelta y vuelta? Juega de 8, Cosme. ¿Cómo va, Cosme? ¿Qué pasó ayer? Tiene DT San Martín. Así es, sorprendió a todos porque la decisión después del partido del lunes era que se quede Ferrero un par de partidos más y de la nada apareció Pablo Frontini, ex técnico de Defensores de Belgrano, que eliminó el año pasado a San Martín. Él era el técnico del Dragón cuando ganó 3-0 en la Ciudadela, cuando dejó afuera sin poder ascender a San Martín, buscaba el segundo en el reducido. Bueno, Defensores de Belgrano, que hizo una gran campaña para el plantel que tenía, terminó con Pablo Frontini en All Boys, donde no le fue para nada bien en este mismo torneo. Había ganado un partido de 10 el técnico, se había quedado sin trabajo en el Albo, San Martín recurrió a él después de un mes sin estar sin técnico. Y acá vamos después a hablar un poco más sobre Pablo Javier Frontini, que se retiró hace unos 4 años, tiene 39. El nuevo técnico de San Martín de Tucumán, que va a estar el domingo en Mendoza, pero no va a dirigir, va a ser el último partido de Ferrero. El lunes recién va a tomar las riendas de este plantel. Atlético Tucumán se prepara para enfrentar a River Plate el día viernes. Hoy ya hay venta de entradas. Acabo de pasar por la cancha de Atlético, ya hay gente haciendo cola, así que vamos a estar repasando precios y a qué hora arranca la venta de entradas en el José Fierro. Y seguramente va a tener también su día en la liga, porque el viernes a la noche no queda nada ya de tiempo. Tiene que recibir a River Plate en el Estadio Monumental José Fierro. Está el panorama entonces de lo que pasó en San Martín con el nuevo técnico Frontini. ¿Algunas características que me puedas dar de Frontini, Ezequiel? Y estábamos intentando averiguar, él del discurso aparece, aparentemente es un técnico ofensivo. Después, cuando ves los números, las estadísticas, los números fríos, es un equipo que se defiende bien. Así que vamos a ver qué... ¿Qué propone el técnico de San Martín? Lo ideal sería que sean las dos cosas, ¿no? Que sea ofensivo cuando tenga que ser ofensivo y defender bien cuando tenga que defender bien. Bien. ¿Y en su carrera como técnico causó buena impresión con la campaña de Defensores? Sí, y con San Telmo ascendió. Ajá. Pero ascendió en un torneo relámpago que fue después de la pandemia, pero bueno, lo mismo. Ascendió. Lo ascendió. Te fijas en el palmarés y dice ascendió. Totalmente. Tiene 3 experiencias como técnico: San Telmo, Defensores y All Boys. En All Boys le fue muy mal, ganó un partido de 10 y en las otras dos tuvo cosas interesantes. Bueno, en San Telmo ascendió y también Copa Argentina llegó a cuarto de final en una edición. Y como jugador se inició en River, ¿jugó en San Lorenzo, Frontini o Rafaela? ¿Sabés qué? Jugó en Rafaela, jugó en Instituto Muy Querido, jugó en Ferro. Tuvo una carrera muy larga, se retiró en San Telmo en el 2019. Bueno, ahí está. Y al toque agarró, porque fue 2019, la pandemia empezó en octubre, no sé, no me recuerdo bien, octubre, septiembre. Marzo comenzó la pandemia. No, el fútbol cuando arrancó la pandemia, volvió en septiembre, octubre, ¿te acordás? Con ese torneo corto. Sí. Bueno, por eso, ahí ascendió. Bueno, ahí veremos la mejor... Vamos a estar repasando números, estadísticas, todo de Pablo Frontini en un rato. La mejor de las suertes para Frontini entonces acá en lo que se viene... Esperá, hace un mes estaba libre Frontini, ¿eh? Sí, yo pienso lo mismo que vos, que fueron descartando nombres y se llegó a Frontini. Porque no estaba en los planes. No, capaz que estaba en los planes, pero debe ser que... Pero era qué plan opción. Plan L, plan M, plan N, por ahí debe ser. Bueno, mientras vamos ajustando a Paula Sáenz, venta de entrada, me decía que Atlético ya están los precios también, ¿no? Sí, ya fueron dados a conocer. Hoy ya hay gente ya parada esperando en el José Fierro para sacar su entrada. Bueno, se espera un estadio colmado con un
River que viene puntero, pero que también puede ser que venga un mix. Viene un mix, no juega Enzo Pérez y Enzo Díaz. Amonestados, Enzo Pérez que ya no sabía. Casualmente se sacaron la última amarilla para descansar este partido. Sí, pero lo mismo, yo creo que si no le sacaban no iban a jugar este partido porque River juega el martes en Brasil con Fluminense. Partido crucial para clasificar a la siguiente fase. Primero, segundo, para siquiera clasificar. Porque si pierde y gana de Stronge, se pone complicada la cuestión. Muy bien, gracias Ezequiel. En un rato va a estar acá Jorge Delgadino, candidato a intendente en la ciudad de Lules. Paula, ¿y más información? Sí, también aportar a lo que va a ser, ¿no?, el día jueves la llegada de River a Tucumán, porque hablaron también desde la policía, el ministro de Seguridad, de cómo va a ser el mega operativo que se va a llevar a cabo en Tucumán, porque hay que decirlo, va a haber muchos fanáticos de River que seguramente van a querer ir a sacarse fotos en el hotel porque van a estar alojados en el Hilton. Entonces va a haber un mega operativo que se va a llevar a cabo desde el aeropuerto hasta donde está la zona del Hilton. Así que a tener precaución también a todos los que quieran ingresar. Va a estar vallado todo alrededor para que justamente puedan estar más tranquilos, más cómodos los jugadores del plantel de River Plate. Así que para los que quieran ir a disfrutar de un espectáculo futbolístico, van a tener que hacerlo en el Monumental José Fierro y con total cuidado porque va a ser un día de locos. Sí, viernes por la noche vamos a estar temprano nosotros en el estadio de Atlético Tucumán. Las entradas para el partido, ¿cuánto serían? 10 mil pesos en dólares. 9 mil, 10 mil pesos hoy por hoy. ¿Cómo le va, Sandra? ¿Qué tal, Daniel? No sé, no tengo la computadora, la calculadora a mano. $20. Bastante número. ¿$20 sería 10 mil pesos? Sí, exactamente. Eso vale la más cara. No. Realmente, ¿cómo se hace agua el peso, no? ¿Cómo vale cada día menos? Eso es lo que pasa, lo que sucede en estos momentos. Le tengo que decir buenos días a todos ustedes y también a mis compañeros que están del otro lado. Bueno, lo que pasa, la palabra que puede llegar a ponerse o el título que puede ponerse a esta jornada es incertidumbre. Es lo que pasa a raíz de cómo llegó, ustedes ya saben, o la mayoría estuvo atento, y mis compañeros también lo estaban diciendo cuando arrancaba nuestro programa, el dólar ayer tocó los 500 pesos, incluso llegó en algunos lugares a los 510 pesos, principalmente lugares como provincias del interior, como Córdoba, aquí mismo en Tucumán, que prácticamente no se estaba vendiendo, porque no sabían a cuánto realmente. Bueno, ¿por qué incertidumbre? Ayer hubo un hilo de tuit del ministro de Economía, Sergio Massa, hablando un poco de toda la economía, de cómo iban a ver para tratar de sortear de algún modo esta gravísima crisis cambiaria que hay hoy en la Argentina. Y ayer, casi en horas de la noche, hubo una importantísima reunión en donde estuvo sentado todo el gabinete económico para tratar de ver cómo apagan el fuego de la moneda paralela norteamericana. Bueno, de algún modo todo está dispuesto para que lo que trate de seguir manteniendo la economía, por un lado, pasa por el Fondo Monetario Internacional. Hoy comienzan las reuniones con el fondo y están pidiendo un adelanto para el mes de junio, porque prácticamente no llegan hasta entonces, de 1.500 millones de dólares. Esa es la decisión, el pedido es del gobierno económico de la República Argentina. Vamos a ver si el Fondo Monetario accede, dadas las circunstancias que estamos pasando económicamente. Otro de los temas que se conoció también a última hora o a primerísima hora de la jornada de hoy, que el banco, que Sergio Massa ordenó la intervención de la mesa de dinero, la bolsa, que depende del Banco Central. Esa es la última información que se conoce
acerca de las decisiones del gobierno, porque se veía que estaba bastante pasivo mientras el dólar seguía subiendo, o mejor dicho, nuestra moneda se seguía devaluando, ¿no? Así que bueno, de esta manera trataron de poner un freno. Vamos a ver si esto repercute tal cual lo están esperando desde economía, o bien el dólar sigue por su camino de infrenable. Hay algunos que dicen que realmente aún no ha tocado el techo. Vamos a ver si estas medidas que se toman realmente alcanzan para frenar o por lo menos evitar una corrida en esta última semana del mes de abril. Ahí tenemos en pantalla cómo cerró la moneda norteamericana, 495. Recién a las 10 de la mañana comienza a movilizarse el mercado bursátil, así que a partir de esa hora vamos a ver qué es lo que llega a suceder. Ayer al mediodía estábamos viendo cómo minuto a minuto subía la moneda norteamericana. Lo que también han logrado como intervención es el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación, que ustedes los están teniendo ahí en pantalla. Esa es una decisión que han tomado desde el Ministerio de Economía, pero esto no está dentro de los planes de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. O sea que están por un lado, pretenden, piden plata, pero por otro están incumpliendo algunas de las normas que están expresadas en el pacto que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Hoy vamos a tratar también de seguir hablando con protagonistas que nos vayan tratando de dar luz para entender todo lo que pasa con la economía argentina. No voy a dejar de hablar también, Daniel, en la jornada de hoy, de lo que se viene para para el próximo mes de mayo, que ya estamos ahí encima del aumento de más del 100% de los alquileres, tema del cual también vamos a estar hablando, porque hoy acá en Tucumán hay una reunión importantísima en donde se va a discutir sobre este tema, sobre los alquileres y principalmente la ley de alquileres. Sandra, también se dio a conocer un aumento en el precio de la harina, una suba del 6%. Esto seguramente se va a trasladar al precio del pan. Se habla de que la semana que viene estará en 600 pesos el kilo. Y calculo que sí, realmente la semana que viene vamos a tener varios aumentos. No nos olvidemos que lo primero que va a aumentar va a ser la nafta, porque está previsto que durante 3 meses más aumenten los molineros. ¿Se acuerda que habíamos comentado que la semana pasada estuvo Sergio Massa reunido con las aceiteras, con los molineros, con quienes movilizan este mercado productivo, y allí le bajaron el pulgar? O Sergio Massa salió bastante descontento de esa reunión. Así que, Daniel, para la próxima semana, incluso día a día, algunos comerciantes dicen que marcan los precios hasta 2 veces. ¿Y sí, qué va a suceder? ¿Qué va a suceder principalmente con aquellos que necesitan algún tipo de producto que sea importado? Imposible. El mercado, por ejemplo, de los autos, no hay concesionaria que venda autos en la República Argentina, porque no saben a cuánto lo deben vender o a cuánto lo van a poder comprar cuando tengan que reponer este valor que son los automotores. Seguro. Las automotrices. Así que sí, bastante preocupante toda la economía argentina y principalmente nosotros, el ciudadano de a pie. Seguro que sí. Vamos a recorrer la tapa de los diarios de este día. Gracias, Sandra. Comenzamos entonces, como es habitual, con Clarín. Tiene en su portada este título: el diario Clarín intervino el gobierno para calmar el dólar, pero el blue rozó los 500. Economía tiene pocas municiones para frenar el dólar, y un día Fernández lo hizo. Una luca, $2. Sí, Biden se postula por otro mandato y reabre la pelea con Trump. El kirchnerismo rechaza la idea presidencial para ordenar la interna, y hay cheques en el frente de todos. Choques, perdón. Sí, sí, no, choques. Ojalá hubiera cheques. No, cheques también hay, no perdés cuidado. Harry Belafonte, adiós al rey del calipso, brilló en la música y en el cine, fue un luchador por los derechos humanos, murió ayer a los 96 años, el artista jamaiquino. Una nena intoxicada en un desafío viral de TikTok, pero ayer
Ayer fue el día de Valentín, fue San Valentín. Así es, un argentino le metió 4 goles al Real Madrid. El Tati Castellanos, hombre del Girona, que le ganó 4-2 al Real Madrid. Qué lindo que es Girona. Los 4 goles, está a préstamo desde Estados Unidos, es del Citigroup. El Girona es el club del Citigroup. También es una sucursal. Es una sucursal, por eso lo mandaron ahí. Y recuerdo que Gallardo lo quería. Sí, pero ya tiene 24 y está jugando en el Girona. No, cuando lo quería Gallardo tenía 22. Sí, hace dos años le pedían 15 millones y estaba ahí. Claro. Pero ya tiene 24, está jugando en el Girona. Sí, va a terminar jugando en un club más importante. Sí, pero ya es hora. Ya está en una edad de dar... ¿Cómo que no? Joven todavía. No, estás equivocado. Ya un jugador de estas características, que es estrella, no puede estar jugando en el Girona. No es estrella. Y es una estrella. No. Era estrella. Juega bien. Juega bien, pero no es estrella. Lo sumo, el año que viene va a estar en un Villarreal, un escalón más. No va a saltar un gran. Sigue siendo cluchito. Bueno, pero hoy por hoy... Villarreal, Aston Villa, nómbrame otro. El Aston Villa ganó el campeón de Europa, es como ganó la Copa Libertadores. ¿El Aston Villa ganó la Copa de Europa? 80-81, por ahí. ¿No te estás confundiendo con el Nottingham Forest? No. Bueno. Busque, no, busque el periodista. El 11 Caldas, ¿qué es? Cruchisco. Y ganó la Copa Mira Libertadores. Mucho a ligas inglesas también. No, porque ataca ahí, Clemente. No, bueno, vamos con... No decís nada. No, ayer bien, ¿no? Lo sacaron... 8 partidos. No, anda bien. ¿Y está en zona de Champions ya? No, todavía no. No va a llegar, no le va a dar. Bueno, siempre los equipos chicos a veces asoman a competencias importantes. Bueno, Villarreal... Ganó la Europa League. Es un equipo que probablemente no tengan grandes historias, pero que ahora juegan los torneos internacionales, que es el prestigio. Por eso, los equipos chicos también asoman. ¿Qué más viene ahora? La Nación, el dólar blue rozó los 500 y Massa busca intervenir en el mercado. Mirá la gente cómo mira la cotización, cómo me pago, mirá. Sí. Y abren los ojos, pues se ponen el anteojo para ver bien. ¿Qué más? Sube en mayo a 506. 1.230 el piso salarial de ganancias. 575 el euro. Sí. Ahí está, mirá, el electrónico que pusieron. 90 el real. Sí. Vamos, Paula, ¿qué más? Se agudiza el conflicto tras un despido en la corte y además, pese a su edad, Biden anunció que irá por la reelección con críticas a Trump. Sube en mayo a 506.230 el piso salarial a ganancias. Ojalá estuviéramos rozando eso. ¿Qué más? Y hay deportes en la parte superior. Así es, la historia del argentino que le marcó 4 goles a Real Madrid y la foto de Valentín Castellano con su festejo. Harry Belafonte, artista de los derechos humanos, falleció a los 96 años ayer, mientras ya llegan los productos de Albertus. ¿Qué más tenemos? Va en negocios. Insisto, me gusta más ámbito. Massa juega a fondo para sostener el tipo de cambio y acelera la negociación con el FMI. Una fuerte intervención en el mercado hizo retroceder la disparada de los dólares financieros. El equipo económico viaja a Washington. ¿Cómo se operó para bajar las cotizaciones? Y el poder de fuego antibrecha es escaso, advierten los economistas. Muy bien, otro título más. Pedido a la justicia por la corrida y respaldo de la Casa Rosada. Hubo alineamiento ante la embestida ministerial. ¿Qué más dice Bae Pao? Una misión comercial avanza en San Pablo y se recupera la producción de acero en marzo. Bueno. Con esto cerramos entonces los títulos de Bae Negocios y nos vamos a la otra mirada, página 12. Sí, ¿qué dice página 12? A los altos. A los altos se aceleró la escalada y el dólar ilegal cerró en 495 pesos. No voy a dejar que me lleve puesto una corrida de 2 o 3 especuladores, le comunicó Massa al FMI y anunció que va a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación. El posible impacto en la inflación de abril y mayo y las reacciones en el oficialismo y la oposición. Bueno, ahora sí, entonces, ¿no? Con la declaración de Massa. ¿Qué más? Marchi prendió el ventilador. Durante 20 años se desempeñó como administrador general de la Corte y acaba de ser desplazado. Denunció ante la Comisión de Juicio Político el desmanejo de la obra social del Poder Judicial y que sufrió amenazas y seguimientos por parte
de Robles, el operador del ministro Rosales. La clásica, te sacan y prendes el ventilador. Sí. A los 80 años, el presidente de los Estados Unidos anunció que se presentará a la reelección junto a su vice Kamala Harris. Biden quiere seguir en la Casa Blanca. Los títulos de Página 12. Y ahora sí nos vamos con el deporte, todo tuyo, Ezequiel. Así es, no duele tanto el post-alardismo, no duele. Lea bien. No duelo tanto, qué rápido que está. De Micheli logró que la sombra del muñeco no lo aplastara y los hinchas festejan que un semestre que presumían difícil se transformó en un disfrute. Guarda el viernes, ¿eh? Histórico Valentín Castellanos, el 9 que develó se a Gallardo. Mata pensando el de Olé para la tapa, viene, come, la destruye. Hay que sacar tanto lirismo y ir a lo fácil. Bueno, le hizo 4 goles al Real Madrid con el Girona. Fue la noche soñada, celebró el cuyano, me hizo acordar a uno que intenta hacerlo, intenta y no puede meter esos títulos. ¿Qué más? Red Hot, Independiente, a ver, vive la crisis más agobiante de su historia. ¿Cómo se gestó el derrumbe de un gigante al que hoy le sobrevuelan la quiebra y el descenso está a 2 puntos. Qué pena, Independiente, qué lástima que me da. Y bueno, dejaron meter a los sindicalistas, a los gremialistas, ahora al PRO. Tenés que elegir a la gente genuina del club, ¿no? Sí, lo que pasa es que necesita plata. Bueno, Don ahí va a ir Santi Manotea, ¿cómo que se llama? Maratea. Ah, Maratea, perdón. Este y le va a hacer... Es una burla que venga un influencer a querer salvarte. Claro. Esperá, encima un... A ver, no, puede tener la mejor buena intención, sí, pero no podés porque es una burla. Pero yo te voy a poner un escenario, ¿no? Santi Manotea se hace... Maratea. Maratea, perdón. Yo siempre lo confundo con todas las colectas esas que hacen, no se queda un peso. Yo creo que este Maratea, ahí está... dice que no, que es apolítico, que no hay nadie, pues saca una foto con Bullrich tomando vino y justo el PRO es tan independiente. No sé por qué todo va de la mano a veces, ¿no? Bueno, ahí está, eso pasa con hoy con un grande del fútbol argentino. Yo lo veo a Claudio Sagnin, pobrecito. Sí. Me daba pena, parece que a mí un viejo, da pena cargarlo. Mm. ¿Qué viene ahora? ¿Yo dijo lo de Valentín Castellano? Sí, sí, ya. Bueno. Vamos al SQ de Catamarca. Sali señaló la contradicción de la UCR por la boleta única y el desacople. Carlos Kunz ratificó la denuncia por amenazas contra Denet. El exdirector de Drogas Peligrosas asegura haber sentido mucho miedo por él y su familia. Rechazaron recusación contra los mismos del Tribunal del Jury, realizada por el fiscal Laureano... Palacios. Y en la imagen, empleo joven iniciar, insertará a 1000 jóvenes al mercado laboral. Rescataron al hombre extraviado en recreo, mientras que está el suplemento Contexto Minero. Pero ¿por qué, Dani? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no realizan las obras para evitar la acumulación de agua en Mariano Moreno y Juárez de Viviano? Ahí en Mariano Moreno y Juárez de Viviano, vos vas y hay agua y Baviano. ¿Qué dice? Baviano. Bueno, agua. Arreglen, muchachos. Arreglen. Ahí está. Se dio el gusto, come, me agarro en una. Bonita, ¿no? Es la letra chica, es la letra chica. Encima que no veo, yo no me puedo justificar. No lee un pasacalle los títulos. Sí, sí. Vamos a Salta, punto uno. Avanzan las obras de la Ciudad de la Música para consolidar a Salta en el ámbito cultural. Crisis económica, Fernández acusó a la oposición de fomentar la corrida cambiaria. Muy bien, la Sudamericana, parte del patrimonio histórico de Salta, destacada a nivel nacional. La historia de Maita a la salteña, esto tiene que ver con el ámbito político. Muy bien, ¿qué tenemos en deportes? Bien, se contradice solo, porque dice en junio se jugará el primer partido, el debut de las elecciones, sí. Las eliminatorias serán en Monumental, no sabían qué poner, ¿no? Porque esto está definido hace meses. La albiceleste va a enfrentar a Ecuador como local en la cancha de River en septiembre, dice acá, ¿no? En la bajada. Arriba sí, dice sí. Una cosa, en junio... Pero en septiembre creo que son las demás, no claro, en junio. Claro, en junio hay fecha FIFA. Claro, en junio hay 2 partidos amistosos. Sí, que no están definidos, pero bueno, buscaban hacerlo en Bangladesh. Veremos qué pasa, porque imagínate si va Messi a jugar en Bangladesh. Con la locura que vivieron ellos, claro. Después del Mundial, no tiene un estadio de 80.000 personas. No, mis amigos bangladeseños están felices con Argentina. Sí, así que veremos qué pasa. Bueno, y ciclismo también. Así es, se realizó el lanzamiento de la edición 91 de la tradicional clásica primero de mayo.
se correrá el lunes próximo, el 1 de mayo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué viene ahora? El liberal Santiago del Estero, Blue a 495, se agrava la crisis y ahora Massa prepara duras medidas. Susana no pudo resistirse a la chance de volver al cine con una comedia. Bien, bien. Mariano ganó los 6 millones y va por más. Todo el país conmovido por el caso de su hija. Ganó en un programa de televisión y el dinero lo va a utilizar para recuperar a su hija que padece una dura enfermedad. ¿Qué más? Pesadilla de madre e hijo amenazados por un narco. Hubo allanamientos y detención. Bueno, en Santiago proveedores suspenden entrega de insumos y suben los precios, como decía Paula recién. Sin perdón, saquearon el depósito de juguetes de un ente público de la niñez. Sin acuerdo por tarifas, transportistas cortan rutas en Quimilí, Bandera y Fernández. Rescataron además a 6 hermanitos que eran víctimas de golpes y abusos. Y ahí está el título, Cosme, juega poco el Pulga. Sí, y ya... por algo debe ser. Madelón habló de los rumores de pelea con el Pulga Rodríguez. La foto de los dos protagonistas. Olímpico por el empate recibe esta noche a Riachuelo por la reclasificación. De los clubes que fue el último el Pulga, Colón y Gimnasia y bueno, y entra Central Córdoba. En Gimnasia no tiene, por eso no tiene protagonismo acá. Bueno. En Gimnasia jugó, hizo 3 en un clásico, más allá de haber dado un penal, era querido. En Colón al último no Colón, jugaba tanto. Pero levantó mucho. Sí, después se impuso el Pulga como titular a fuerza de goles. No terminó jugando al último, eso es lo que digo. Y bueno, lo hablo Central Córdoba. Sí. Bueno, ahí está. Quizás se cumple su sueño de retirarse con la camiseta de Atlético, pero creo que hoy no lo necesita. Y no es para que no juegue tampoco en Central Córdoba, ¿no? Veremos. Le va bien a Central Córdoba. Sí, ha levantado un poco. Bien, ahora vamos con la Gaceta. Mira, vuelve Susana. Propuesta de gestión capitalina, intensos cruces con la mira puesta en los comicios provinciales. Se realizó el debate que siempre organiza este diario cuando hay elecciones. En este caso con candidatos a intendentes. Casi. El dólar blue ya roza los 500 pesos y el presidente culpa a la derecha. A ver, muchos títulos deportivos, Cosme. Así es, comienza la venta de entradas en Atlético a las 10 en el estadio para los socios. Sí. Atentos a ese detalle, así que a las 10 en 15, 16 minutos arranca la venta. La búsqueda llegó a su fin. Frontini, nuevo DT Santo, tiene 39 años y viene de dirigir All Boys. Se viene la media maratón en yerba buena. Preventiva para el conductor que mató a un taxista, le fue dictada ayer. Y una fuerte apuesta por el bioetanol en el inicio de la zafra acá en nuestra provincia. 9 de la mañana, 45 minutos, 15 grados la temperatura y un poquito ya en ascenso. Agenda en esta mañana, me voy con Mauro Caballero. ¿Cómo está, Daniel? El placer de saludarlo a usted, a los compañeros, a toda la audiencia en este inicio de jornada de día miércoles, donde vamos a mencionar en un principio que en la jornada de mañana a primeras horas, en lo que corresponde Barrio Oeste, se va a estar desarrollando los diferentes servicios que otorga el programa Acercarnos proporcionado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, donde se van a poder hacer diferentes trámites en lo que engloba el ERCEPT, buena conducta, registro civil, entre otros. Esto va a concurrir mañana en el Barrio Oeste durante toda la mañana de la jornada. Por otra parte, vamos a mencionar que hoy, teniendo en cuenta que el 29 de este mes, sábado, es el Día del Animal, a partir de este miércoles hasta el viernes se va a estar desarrollando en La Prida y Uruguay lo que corresponde a hacer servicios de castraciones gratuitas por parte del gobierno de la provincia. A partir de las 8 de la mañana de hoy, jueves y viernes, se van a tomar 10 turnos para luego también a partir del mediodía, 12 horas, se van a tomar otros 10. Por lo tanto, por día se estarían haciendo 20 servicios de castraciones gratuitas para el que quiera acercarse a esta zona. Por parte de la agenda del gobernador, hoy se cumplen los 75 años del Estado de Israel, Argentina. Por lo tanto, el gobernador de la provincia, en casa histórica, a partir de las 12 del mediodía, va a estar formando parte del acto conmemorativo. Vuelvo con ustedes, Daniel. La agenda de móviles en exteriores, en este caso con Mauro Caballero, pero ahora sí, rápidamente, Daniel, nos vamos con el cronograma de pagos otorgado por ANSES, porque hoy van a cobrar jubilados y pensionados. Oh.
superan la mínima. Hoy DNI terminado en 6 y 7 ya tienen depositados sus haberes, así que los pueden retirar por cajero automático o bien de manera manual en el banco. También van a cobrar hoy prestación por desempleo las personas con DNI terminado en 6 y 7, así que ya saben, ya pueden retirar este beneficio. También otro de los pagos que están consultando los televidentes tiene que ver con el pago para empleados estatales. Mañana inicia el pago para aquellos que van a cobrar en el día de mañana, porque hoy hacen el depósito, hoy depositan el 20% del mes de abril y lo van a cobrar mañana el Sistema Provincial de la Salud, que son los primeros siempre en cobrar. Y también recuerden, hoy el mercado en tu barrio, el mercadito, se va a ubicar en Plaza San Martín de 9 a 14 horas para los que quieran comprar con precios mucho más inferiores al que más van a encontrar económicos en el supermercado. 280 pesos el kilo de pan. Mirá. En algunas panaderías ya está 500 pesos. 650 el kilo de carne molida y sí, muchas ofertas más. Así que recuerden, el mercado en tu barrio hoy en Plaza San Martín. Y también el mega operativo de salud se va a ubicar hasta hoy en Pedro León Gallo al 200. Allí ya saben que de 9 a 13 horas van a poder realizar trámites relacionados con el tráiler de la mujer, mamografías, ecografías, mamaria y otros trámites más. El tráiler de los 1000 días, donde va a haber oftalmólogos, odontólogos, nutricionistas, pediatras, enfermeras, ecografías destinadas a mujeres embarazadas, sí, psicología y laboratorio también van a encontrar en este mega operativo de salud. Vacunación, por supuesto, también está incorporado, vacunas para COVID y vacunas de calendario, y además va a estar el banco de pelucas también para aquellos que quieran acercarse a consultar y a realizar este trámite. Hoy el mega operativo de salud los espera en Pedro León Gallo al 200 en la Plaza Ana María Jiménez del barrio 143 Viviendas, Dani. Muy bien, nos vamos a las imágenes porque hay una protesta de hijos de ex empleados de Vialidad. La ley dice que por fallecimiento los puestos tienen que ser ocupados por sus hijos. Esto se está dando en estos momentos, en la mañana de hoy, frente a la sede de la repartición. Ellos, los que vemos en imágenes, están reclamando por un puesto laboral en Vialidad. Como dice el título, hijos de empleados de Vialidad fallecidos reclaman por los nombramientos. No sé si todavía tendrá continuidad esta normativa, si se continuará aplicando. Esto nos indicaría que no, o que no se la está cumpliendo, sí, de que, para llamarlo de alguna manera, los hijos hereden los puestos laborales que tenían su padre, su progenitor, en este caso, en la repartición. Bueno, esto está pasando, quema de cubiertas, corte de tránsito, entonces, en la sede de Vialidad. 9:50, mensajes, Pau. Saludamos a la gente que envía mensajes desde ayer, todo el día nos envían mensajitos, así que los saludamos en esta mañana. Por ejemplo, nos preguntan por acá, Dani, ¿se puede cortar boletas? Por ejemplo, gobernador, intendente, concejales y legisladores, ¿se puede hacer eso en las elecciones? Claro que sí, lo puede cortar y elegir, obviamente. Según el voto que usted elija, se puede elegir por un lado gobernador, por un lado intendente, concejales y legisladores en estas elecciones. También nos escriben por acá, buenos días, quiero pedir por este medio si pueden nombrar profesores en la Escuela Técnica número 1 de Ranchillos, por favor, porque hace años que están faltando profesores. Muchas gracias. Sí, podemos hacer llegar este comunicado a quien corresponda también para que pueda brindarles una solución. Buen día a todo el equipo de Más Noticias por América. Soy fan de ustedes, que hacen el mejor periodismo de Tucumán. Un pedido, si pueden poner de cortina en algún momento del programa la canción de Leonardo Fabio, si mi guitarra canta como canta. Ahí está, anotado entonces para los chicos del estudio de la operación técnica. Vamos a poner entonces para la primera pausa esta canción, que es un himno de protesta que sigue vigente en nuestra maltratada Argentina, claro que sí. Así que lo vamos a poner después de la pausa entonces a la canción elegida por este televidente. Buen día, buen programa, nos escriben por acá, también nos envían unos videos, nos siguen llegando videos en esta mañana.
Buen día, muy buenos días, muy buen programa. Los miramos desde Tafí Viejo. Saludos para todos. Le mandamos un beso para todos los televidentes que están viendo el programa en esta mañana. Un besito para todos, en especial a la gente de Tafí Viejo que nos miran todos los días. Hola, buenos días, me llamo Eduardo. Quería saber si el papel de discapacidad hay que renovarlo o no, porque a mí se me venció el año pasado y consulta también dónde queda el local. Ya lo vamos a estar informando. Recuerden también que para aquellos que tengan dudas o algunas consultas relacionadas con los trámites de jubilación, pensión, de ANSES o algún trámite que quieran realizar en ANSES, con nosotros va a estar la doctora Cecilia Ortiz el día de mañana jueves para brindarles todas las dudas que tengan, para solucionarles las dudas o esclarecer en realidad para aquellos que quieran realizar algún trámite o tienen alguna duda, ya saben, los pueden enviar desde hoy a los mensajes y yo los archivo para que mañana la doctora Cecilia Ortiz pueda brindarles una solución o por lo menos asesorarlos acá en Más Noticias. Mañana va a estar con nosotros entonces la doctora Cecilia Ortiz. Seguimos saludando a la gente que siguen llegando más mensajes en esta mañana. Hoy cobran los jubilados con DNI terminado en 4 y 5, nos dicen. Bueno, ya lo vamos a chequear. Mellizo Flores, bueno, nos envían por acá imágenes. Buen día, nos dicen que nuestro señor se encargue de nuestro pueblo porque los políticos lo único que hicieron fue arruinar a nuestra Argentina y ellos millonarios, nos dicen por acá. Bueno. Ah, vamos con los mensajes, que ahora tenemos un poquito más de tiempo. Dale, quisiera denunciar, dice, a la municipalidad de Tafí Viejo. Piden que porque hace meses no funcionan los semáforos de la calle Perú y Entre Ríos. Ahí está el colegio agrotécnico y los chicos no pueden cruzar la calle, es un peligro. Bueno, un pedido para la municipalidad de Tafí Viejo que le solucionen. Eso no solamente pasa en Tafí Viejo, también acá en San Miguel de Tucumán hay muchos semáforos que no están funcionando. Nos envían también por acá que vayan a desinfectar, un pedido para la Escuela República del Paraguay. Hay mucho pasto y árboles cortados. Ya hubo muchos chicos con dengue. Nos escribe Valle Elías. Bueno, prestarle atención a los reclamos de las escuelas, sí, que iban sus hijos, sí, también. Sí, por supuesto. Vamos anotando todos los reclamos. Le mandamos un beso. Acá que nos escriban también el nombre, quiénes son. Así los saludamos en esta mañana. Mostramos las imágenes. Un beso para todos. Buen día, hermoso programa. Seguimos esperando fumigación en el barrio San Cayetano. No alcanzan los repelentes, ya nos dicen. Bueno, también anotado otro reclamo para el barrio San Cayetano. Buen día, buenos días, dice Chacabuco al 1600. Estamos rodeados de agua negra. Gente enferma de dengue tenemos por Buenos Aires. Así que también piden para que les solucionen. Seguro que sí. En esa zona. Bien, vamos con Albertus, porque ya están acá las exquisiteces de Albertus. Y después tengo, Pau, ahí un saludito que le mandé. Así que mira, ¿qué tenemos hoy de Albertus? La rosca que sigue vigente, el pan de anís, los grisines y pancito negro para la dieta. Pau, por supuesto, claro que sí. Bueno, imposible hacer dieta con estos productos. Llegaron la rosca de crema, la rosca de Pascua, la más tradicional, el pancito de anís. Y también hoy llegaron los grisines salados para tomar el té en esta mañana. Y los pancitos, hoy tenemos algo light. Hoy llegaron los pancitos de salvado, los más ricos. Ya nos soluciona Ceci. Y los encontrás allí, en Panificación Albertus. Sucursal Presidente Perón 165, la mejor sucursal que tiene Albertus. Y la encontrás en Yerba Buena. Y, por supuesto, abierto todos los días de corrido de 7 de la mañana a 21 horas. Gracias, Pau. Tengo un saludito de cumpleaños. Pau, hoy está cumpliendo años mi amigo, mi querido amigo Juan Jaffa. En este día acá lo vemos con su esposa, que seguramente hoy lo va a deleitar con un rico almuerzo. Sabemos que es su especialidad, la cocina, muy afecta a las hornallas, así que va a tener un día sin igual. Juan, que está festejando hoy su cumpleaños y el próximo viernes seguramente con los amigos va a tirar la casa por la ventana. Siempre sabemos de su generosidad para los asados, así que seguramente va a ser una gran noche de cumpleaños. El grupo Fase 1 le manda sus saludos
a Juan, entonces, muchas felicidades, estimado amigo, hincha de San Lorenzo de Almagro y de Boca. Así que, y de Atlético Tucumán, tiene muchas camisetas. Un abrazo para Juan en este día. ¿Tenemos cumpleaños feliz de fondo? ¿O no? ¿Me pareció haberlo escuchado? ¿Sí? Bien, Guille, ahí. Ahí está, mirá. Un abrazo para Juan. 9:57 minutos. ¿Qué tiene, Pau? Otro cumpleaños. Hoy están cumpliendo años muchos de los televidentes y saludamos a Sofía Ramón y Estela Sosa. Están cumpliendo años su nieta y ahí la mostramos también. Feliz cumpleaños feliz para cumple. Su nieta. Ahí está. Muchos besos y saludos para la familia. Bueno, el domingo cumpleaños Fabri, cumpleaños Cecilio Lampazona también. Bueno, vamos a estar de festejo. Festejo también ahí. Y el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Pausa, ya está con nosotros en un ratito para conversar Jorge Delgadino, actual legislador y candidato a intendente en Lules. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real, les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. No está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Cada día la luz del amanecer los desafía. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad con más caminería, juegos y más iluminación. 100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad, alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí, sigue en marcha. En un contexto de cambio constante, es importante asegurar que la oferta y los productos de su empresa lleguen al conocimiento de una gran audiencia. Sus productos y sus ofertas deben anunciarse en Cadena 3, 107.5, llegando de esa manera a un gran número de personas con real poder adquisitivo. Anuncie y anúnciese en Cadena 3, 107.5, una programación pensada para que sus productos y ofertas se destaquen y lleguen a donde tienen que llegar. Contáctenos al 381-422-2253. Las noticias están en América Tucumán, con un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada en la provincia. América Tucumán Noticias, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona, de lunes a viernes a las 19:55 por América Tucumán. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso que las obras son amore, hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas, nuestros barrios se transforman. Moderno y nuevo cementerio. Famaguillá es cultura. Intendencia, Dr. José Orellana. Legislador, Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. Una ciudad es segura con leyes que acompañen el esfuerzo y el compromiso de un gobierno que busca contrarrestar la delincuencia y el menudeo de sustancias prohibidas. En 2000.
2023, en Selva Buena hay futuro. Alejandro Sanzenis, intendente de Selva Buena. Osvaldo Caldo, gobernador. Regino Amado, legislador. En 2023, en Selva Buena hay futuro. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos. Porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso. Porque en Argentina no hay otra. Se comparte. La lucha contra el narcomenudeo la vamos a dar, la vamos a profundizar. Como gobierno de la provincia hemos tomado la decisión de implementar la ley, hemos formado la Comisión Interpoderes, ya estamos con toda nuestra fuerza de seguridad en la calle trabajando y en menos de 90 días hemos secuestrado cantidades importantes de sustancias tóxicas, hemos secuestrado importante cantidad de armas, algunos calibres, armas de guerra en la provincia de Tucumán. Y también hemos encarcelado más de 250 delincuentes en menos de 90 días que vendían y traficaban droga en los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán y en cada uno de los lugares del interior de la provincia. Es decir, que en 90 días la ley de narcomenudeo empezó a poner en orden algo que antes, por diferentes motivos, nadie lo atendía. Había una necesidad que salga una ley como esta y había una necesidad que haya funcionarios que tomen la decisión como nosotros la hemos tomado. La mejor comida casera y saludable está en INTI. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi INTI los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Vos y yo no nacimos ayer. San Miguel de Tucumán tampoco. Tiene orgullo, tiene historia. Tiene mística. San Miguel de Tucumán y nosotros no nacimos ayer. Caminamos, producimos, generamos. Vamos a seguir transformando. Vamos a seguir construyendo. Hacia adelante. Juntos por el cambio. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente. Perdí a mi hermano y mejor amigo por culpa de las drogas. Le rompió el corazón a mi vieja que fue la que más lo aguantó. Él es abogado, va, era, porque ya no puede ejercer, lo perdió todo. Estudiamos juntos, empezamos a trabajar juntos y perdimos todo juntos. Ahí fue cuando me di cuenta y dije basta. Vendió hasta su departamento para poder seguir consumiendo. Sus hijos dejaron de verlo, su mujer se fue. Duele ver en lo que lo convirtió la droga a esa persona que se crió conmigo. La droga terminó siendo un problema de todos. Hola Tucumán. Hace un año decidí involucrarme como ministro de Obras y Servicio Público de la provincia. Estamos construyendo una nueva cárcel en Benjamín Paz, la primera después de más de 100 años. Ahora queremos sancionar leyes que nos garanticen vivir en una ciudad más segura e inteligente. Es hora de involucrarnos por una ciudad mejor. Fabián Soria, legislador. Lista número 004. Partido de los Trabajadores. Redoblemos nuestro esfuerzo para prevenir el dengue. Eliminá los criaderos de tu casa. Evita las picaduras con repelente y espirales. Sin mosquito, no hay dengue. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, nos vamos a poner a la par de Graciela para que sigamos cambiando el presente y el futuro de este querido adherente. Sus gestiones
ayudaron a que Alderetes sea una mejor ciudad. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-medio-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. Día a día visitamos todos los barrios, nos comunicamos con la gente, recibimos sus inquietudes, generamos posibilidades para todos, apoyamos a los emprendedores, nuestros niños tienen su propio espacio, contenemos a nuestros jóvenes, fomentamos toda manifestación artística, los adultos mayores son nuestra prioridad. Hechos que marcan una gestión. Marta Albarracín, Secretaria General de Educación y Cultura. Osvaldo Jaldo, Gobernador. En el Parque Sur de Loma de Tafí estamos llevando adelante esta obra para que los vecinos que vivimos en este gran conglomerado puedan tener un área libre de recreo, y esperamos que el impacto que tenga esta obra sea muy beneficioso para nuestros vecinos. Alejandro Molinuevo, intendente. Roberto Sánchez, gobernador. Juntos por el cambio. Juntos ganamos. En tiempos difíciles, hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento. Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes. Mirando hacia el futuro, Burruyacu se construye día a día. Intendencia Jorge Leal Hijo, trabajando. El futuro es hoy. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Buenos Aires siempre te espera. El nuevo Turquay. Parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turquay. Entre Ríos 658. Pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turquay. Único como nuestra gente. Only you can you all.
Maravilloso los plateros para abrir este segundo bloque acá en Más Noticias a las 10 y 14 minutos, 17 grados la temperatura. Paula, sensacional interpretación. Por supuesto, un día como hoy hacían este lanzamiento Only You, la canción titulada y elegida por esta banda que tuvo su fecha de lanzamiento en el mismo día de hoy, pero en el año 1956, y hoy lo recordamos acá en Más Noticias. Muy bien, vamos con más información que tiene que ver con lo ocurrido el pasado lunes, con el accidente que lamentablemente le costara la vida a un taxista, porque se ha comprobado que el conductor del vehículo, según información emanada desde la justicia provincial, tenía alcohol en sangre, por lo tanto se procedió a dictarle la prisión preventiva. Recordamos que este accidente ocurrido a las 6 de la mañana del lunes, falleció un conductor de taxi, apellido Robles, así quedó el auto que fue embestido por una camioneta, cuyo conductor le dictaron la prisión preventiva. Voy con unos mensajes y ya charlamos con el legislador Delgadino. Hola, buenos días amigos, nos escriben los televidentes, bendiciones a todos ahí, solo para saludarlos, nos escriben, excelente todo, Carlos de Concepción, desde Concepción. Muy bien, un abrazo a Carlos de Concepción. Criaderos de dengue en el Canal Sur entre Colón y Amador Lucero, nos envió un televidente un video recorriendo ese lugar y reclama por el dengue, ¿no? Que tiene su criadero acá. Así que lo mostramos al video que nos envía Freddy Salvatierra en esta mañana a Más Noticias. Muy bien, la gente que está participando y llamando mensajes, ¿qué más tenemos? Nos escriben por acá también, dice, necesitamos que vengan a poner el foco que se quemó aquí en calle Perú al 4500 por el pasaje Esteban Echeverría. Ya me robaron varias veces hasta los sillones de mi patio. Todas las noches tengo que dejar las luces de mi casa prendida. Bien, ¿qué más? También nos escriben por acá, Bautista nos está viendo desde barrio Echeverría. Le mandamos un beso a Bautista y a toda su familia. Bueno, había un mensaje ahí para Ezequiel Paz con relación al comentario que hizo de Santiago Maratea. Bueno, el estilo de Paz es así, bromista, irónico, pero muchas veces certero. Pero no es necesario trabajar en Teis Sport para emanar algún pensamiento. Créanme que trabajar y hacer periodismo deportivo acá en la provincia de Tucumán es mucho más sacrificado que estar en Teis Sport, que lo único que hacen es llevar el micrófono y cobrar a fin de mes. Los felicito, ese es el sueño de todos. Acá, nosotros, que hacemos periodismo deportivo, tenemos vender, producir, relatar, comentar, viajar. El periodismo deportivo en Tucumán, no digo que da pérdida, pero te empata, porque son muchísimos los gastos de poner emisión de radio todos los días, un programa de 2 horas, que es la tira deportiva de todos los días, número 1 desde hace 1000 años acá en la provincia de Tucumán. Transmitir los partidos durante el fin de semana o entre semana, juegue donde juegue, San Martín y Atlético. Estar presentes en los partidos de la selección argentina, como vamos a estar, si Dios quiere, en las eliminatorias, en el Campeonato Mundial Juvenil. Y en otras coberturas. Cubrir la Liga Tucumana de Fútbol también es un sacrificio enorme y se lo hace con la colaboración de mucha gente. Muy pronto estará Más Deportes también al aire los domingos por América. Así que hay que valorar más el trabajo que hacen los periodistas tucumanos, no solo de esta casa, sino lo de LB2, LB7, porque todos corremos con la misma. Y hoy por hoy la situación para hacer este tipo de coberturas está complicadísima. San Martín juega en Mendoza el domingo. Tenés que gastar uno y la mitad del otro para ir a Mendoza a cubrir el partido para que aquel que no lo puede ver por tele tenga la posibilidad de seguirlo por radio y tener las imágenes y las notas de los protagonistas. Al fin de cuentas, el trabajo nuestro es para la gente que no puede ir, que está y que, por supuesto, ve reflejada en nuestra pantalla lo que ellos quieren escuchar y la palabra del técnico, que no lo quieren, que lo quieren, del jugador, del dirigente, del que sea. Bueno, esa es la función que las cumplimos de manera sobrada. Así que Paz tiene ese estilo y yo lo banco a Paz. Estoy con Jorge Delgadino, legislador. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. Y buenos días a la... ¿Cuesta o no cuesta hacer periodismo deportivo? Y sí, me imagino, es durísimo. Tantos viajes, la verdad que es un sacrificio muy grande. Y usted decía algo muy importante, no es lo mismo
el relator deportivo del interior que el de Buenos Aires, digamos. Por ahí acá se corre con muchas desventajas y con la situación económica tan dura, en lo económico debe ser durísimo también. Seguro que sí. Bueno, Jorge, legislador, usted en estas elecciones se pensaba que iba a ser candidato a intendente o que iba a buscar conservar la banca. ¿Qué decidió? Sí, en estos momentos, considerando que éramos 5 candidatos dentro de la oposición al intendente que está, hemos hecho un paso al costado en pos de la unidad, digamos, del peronismo. Han quedado actualmente el doctor César Dip, ha quedado el doctor Bonilla, que supongo que ellos en algún momento deben confluir en algún encuentro y en la unidad, si no es imposible ganarle a un oficialismo que es muy fuerte en lo económico, en lo laboral, en todo eso. Pero bueno, yo supongo y los llamo a la cordura para que el esfuerzo que hemos hecho algunos de tomar un poco de distancia para ganar se valore. Así que bueno, vamos a trabajar para la unidad, para que haya un solo candidato en la oposición que pueda ganarle al Ejecutivo. ¿Y hoy en qué sector está encolumnado? Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con el vicepresidente de la legislatura, con el legislador Regino Amado, con quien, bueno, hemos, desde un principio, hemos decidido trabajar en Tucumán para la Victoria, que es una línea muy fuerte en el oeste, que es una línea donde hay un trabajo de muchísima gente. No hay, más allá de que el conductor de la línea es Regino Amado, pero hay la confluencia de muchos dirigentes, de Pancho Serra, de muchos dirigentes de toda la provincia que han decidido trabajar y hacer una línea para candidatos de la sección oeste para legisladores, que creemos que va a ser la línea más votada y creemos que se va a ver reflejado el 14 de mayo. Es una lista fuerte, ¿no? Sí, sí, es una lista muy fuerte donde la fortaleza se da a través del trabajo incesante, sobre todo del Regino, que ha recorrido comuna por comuna, municipio por municipio, la casa de todo y cada uno de los dirigentes que han querido sumarse. Solo en Lule debe haber hecho 7, 8 visitas. Con una agenda tan grande como la que tiene Regino, la verdad que el trabajo que está haciendo es espectacular. Estamos orgullosos de nuestro conductor en la línea, Regino Amado. Por supuesto, trabajamos para la fórmula del contador Osvaldo Jaldo y del doctor Juan Mansur. Y estamos, la verdad, que muy comprometidos en esa línea y muy comprometidos, sobre todo, en Tucumán para la Victoria. Bien, legislador, teniendo en cuenta lo que se viene el 14 de mayo, lo que está pasando en el país, el dólar, usted vio a cuánto está cotizando, se bajó Alberto, crece la figura de Milei, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que es indudable, no podemos sacar la vista de la situación tan difícil que está viviendo la Argentina. Yo creo que por ahí no estamos haciendo algunas de las cosas bien, hay que hacer una mea culpa. Pero también en esto hay quienes sacan rédito o hacen leña del árbol caído. O ves o escuchás en la televisión a un tipo como Milei que vos te das cuenta que es un delirante. Lo único que tira es títulos, pero de ahí todo lo que propone... No es aplicable lo que él propone. No hay posibilidad humana que se aplique lo que él dice bajo ninguna circunstancia. Vos lo escuchás decir, voy a dolarizar, necesitas 37 mil millones de dólares en la calle que no los tenés, no podés dolarizar, decís que vas a sacar el Banco Central y bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Necesita un consenso. En el mejor de los casos va a tener entre un 5 y un 10% de fuerza en el Senado de la Nación. Pero tenés que conversar con un 95% más de legisladores, de senadores, de diputados, y cuando le preguntan de eso, dice, si no quiere, bueno, llamo a plebiscito. Bueno, podés pensar en llamar a plebiscito cada una de las cosas que quiere hacer. Tenés que ponerte a trabajar y decir, voy a trabajar. Necesitamos un presidente de consenso. Él es todo una antinomia al consenso. Yo creo que no está apto, yo creo que delira. Y es muy gracioso en algunas cosas cuando dice
que odia la casta, que va a ir contra el ajuste, contra la casta. Y acá hay una alianza en Tucumán con Ricardo Bussi, a quien en lo personal tengo muy buena relación. Pero vos ves, si hablas de casta, ¿cómo lo diferencias al bussismo? O sea, el bussismo no es una casta, está hace 25, 30 años. Todos los otros son una casta, pero el bussismo no es una casta. Y bueno, pareciera que hay algunas castas que le gustan y algunas castas que no le gustan. No es un delirio. Yo llamo a la reflexión a la gente, que más allá de escuchar por ahí lo que uno quiere escuchar, porque en realidad es mucho marketing. A él le dicen, tenés que decir esto porque la gente está cansada. Y es verdad, está cansada la gente. Hay un contrato social roto entre la gente y el político, por situación económica, por situación heredada, por malos manejos, por todo lo que vos quieras. Hay una situación rota, pero pensar en un Milei presidente, por favor, es una locura. Jorge, claramente el gobierno adelantó las elecciones para no estar tan pegado a las elecciones nacionales. Viendo que el panorama era crítico, ¿se adelantó esta crisis con lo que está pasando ahora? ¿Qué efecto puede tener acá en Tucumán, digamos, la situación nacional, la coyuntura nacional? Y sí, yo creo que tiene, yo creo que va a tener su reflejo la situación nacional tan mala. Ninguna provincia que pertenezca al partido gobernante, al Frente de Todos, ninguna provincia se va a salvar. Hay que ver lo que hemos hecho cada uno en cada provincia, ese va a ser el caballito de batalla. Nosotros hemos tenido la suerte que en este gobierno de pandemia hemos tenido un jefe de gabinete como el doctor Juan Mansur y un gobernador como el contador Osvaldo Jaldo, que en semejante pelea, en semejante lucha de pandemia y de economía tan difícil, hemos hecho un gobierno espectacular en Tucumán, hemos hecho obras que no hemos pensado nunca. Hay un proyecto grandísimo de hacer vivienda, la cual está en marcha. Ya hemos realizado más de un 30% de 16.000 viviendas que íbamos a hacer. Hemos empezado la autopista a Termas de Río Hondo. Vos te das cuenta en cada municipio, en cada comuna, la gran cantidad de obras, el equipamiento que hay en el sistema de salud. Hoy tenemos hospitales como el Centro de Salud o el Hospital Padilla, que han mejorado tremendamente. Entonces, vos te das cuenta que ante la crisis hemos tenido dos gobernantes de excelencia, como es el doctor Juan Mansur, que ha sacado pecho en Buenos Aires y en la peor de las condiciones económicas de nuestra Argentina ha dado muestra de su capacidad, de su gran trabajo, y hemos recibido la ayuda de él. Por supuesto, es una ayuda que le han dado aparte de su trabajo. Yo lo he escuchado horas y horas exponiendo en el Senado y la verdad que me daba mucho orgullo sentir que un tucumano nos represente de esta manera. Legislador, se bajó Alberto. La verdad es que era imposible que vaya por una reelección. ¿Esto le abre el camino quizás a Mansur para estar en una fórmula presidencial? Desde que ha asumido a nivel nacional como jefe de gabinete, siempre ha sido uno de los presidenciables. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que en Buenos Aires hay muchos varones, los varones del conurbano y todo eso, que si bien tienen una buena relación... Pero la postura de los gobernadores ahora es distinta, ¿no? Parece que quieren tener a alguien del interior ahí en la conducción. Cada vez que hay una elección a nivel nacional, siempre el interior o los gobernadores del interior quieren tener un representante. El federalismo que siempre aducen, y yo creo que es bárbaro. Hay dos realidades. Seguimos como hace 100 años. Chocan contra un muro, ¿no? Sí, seguimos como hace 100 años, el unitarismo y el federalismo. Digamos, hay dos países, el de los puertos y el del interior. Yo creo que sí, en la fórmula tiene que estar alguien del interior, y qué mejor que el doctor Juan Mansur, que conoce la realidad de toda Argentina. Tanto en una fórmula oficialista como en una opositora. En cualquiera. Él conoce la realidad de cada provincia, ha atendido a cada gobernador, a cada dirigente, y la verdad que sería un honor para nosotros y estaría muy bien representada si tenemos la suerte que el doctor Juan Mansur integre una lista presidencialista. ¿Qué saldo negativo tiene o qué cuentas pendientes tiene esta gestión? ¿Pobreza? ¿Seguridad?
Bueno, a partir de la situación económica difícil que vivimos, siempre vamos a tener cuentas pendientes. Yo creo que en seguridad se ha hecho muchísimo, hay muchos más policías en la calle. Uno no quiere decir que no haya delito ni nada, pero, por ejemplo, en los municipios, y eso hemos bajado ostensiblemente la cantidad de delitos. Por ahí, yo te lo puedo afirmar de parte de Lules, digamos, que antes era... A diario robaban 2 o 3 motos, había 3 o 4 asaltos, y hoy no sucede eso, sin dejar de decir que sí, hay todavía algunos delitos, pero hemos trabajado mucho en seguridad, y el gobernador Osvaldo Jaldo, en ese entonces gobernador, ha tenido el buen tino de autorizar la ley de narcomenudeo, que eso es un avance importante, porque antes el tema droga era un tema federal. Teníamos que recurrir a la Policía Federal. Y si vos te das cuenta, hay 4 o 5 camionetas de la Policía Federal y una sede. Y la verdad que es imposible trabajar contra la droga con tan poco presupuesto, con tan poca gente. Entonces ahora el narcomenudeo ya es un tema provincial. Ya se ha creado, lo hemos creado nosotros por ley, por un pedido del gobernador, el entonces gobernador Osvaldo Jaldo. Y eso le ha dado las herramientas necesarias a la justicia y a la policía para trabajar en forma contundente contra la droga. Y ya hemos obtenido muchísimos resultados. En los últimos 5 o 6 meses hemos desbaratado más de 25 kioscos grandes, digamos, maxi kioscos, que es realmente ahí aquí hay que tratarlo. Y más arriba, digamos, también, ¿no? ¿Cómo? Y más arriba también. Sí, sí, yo creo que ha sido varios golpes. Porque a esos kiosquitos alguien los surte, digamos. Claro. Alguien los provee. Y acá es un nivel, la droga es un problema, sabemos que a nivel mundial. Lo que pasa es que ahora la droga tiene varias aristas. Una de esas aristas es la gente que tenemos en cada municipio, en cada lugar, el chico adicto. Ese es un tema que creo que lo tenemos pendiente. Hay que crear en cada municipio las quintas o las casas que trabajen con los chicos adictos y con toda la familia, porque la adicción no es el problema del chico adicto, es un problema que le trae al padre, a la madre, al hermano, a todo. Hay que encarar como un problema multidisciplinario el tema de las adicciones. Los intendentes y los delegados comunal tienen que ponerse a trabajar sobre la creación y la contención de los chicos que hay. No hay que negarlo. Yo vivo en Lule y es terrible cómo estamos viviendo en Lule. Entonces nosotros debemos trabajar. Y no tan solo trabajar con la familia, sino al chico adicto, llegar al punto de que nosotros tenemos que enseñarle un oficio, internarlo, y cuando salga tiene que salir con un oficio. Tiene que ser panadero, tiene que ser gasista, tiene que ser... tenés que tener un trabajo, un sustento, para digamos, que puedas reinsertarte en la sociedad. Jorge, vencido este mandato, ¿volverá a la actividad privada? ¿Va a seguir vinculado a la política? Yo amo la política. En este momento estoy, digamos, en forma pasiva, pero acompañando fuertemente a Tucumán para la Victoria. Yo amo la política. Yo soy comerciante activo hace muchos años, pero me encanta la política y voy a seguir ligado toda mi vida. Y en la parte, para terminarte, en la parte de mi trabajo como legislador, estoy viajando la semana que viene al Ministerio del Interior, donde voy a presentar un pedido para que se abra un registro del automotor en la ciudad de Lules. Estoy reuniéndome mañana con las autoridades del Banco de Santiago del Estero a los efectos de tratar de llevar una sucursal del Banco Santiago del Estero, ya que ellos pagan a través del ANSES, sí. Pagan, así que bueno, estamos trabajando a full. No hemos dejado nunca la función de legislador. Jorge, gracias por la visita. Muchas gracias a usted. Y bueno, vamos a estar acá para lo que necesite. Muy amable. Muchas gracias. Jorge Delgadino, legislador provincial, nos visitó entonces en el piso de Más Noticias. ¿Qué hora es? 10:33 minutos. Está Mauro Caballero. Me voy con Mauro. Adelante. Bueno, Daniel, en esta oportunidad nos encontramos con Julio Rodríguez, quien es el titular de la Federación de Taxistas, con que vamos a dialogar acerca de una reunión pactada hoy en Consejo Deliberante, aproximadamente un par de minutos. Acaba de finalizar. Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo acerca de la reunión que mantuvo hoy? Sí, bueno, estamos acá junto con todos los compañeros, con Alejandro Salinas, Marcelo Leal, Miguelito, Vallejo, Gastra, están los compañeros allá. Bueno, acá está la representación del 90%, 95% de la parte que tiene institucionalmente la representatividad. Hemos logrado que nos reciba el presidente del Consejo Deliberante para poder de esta forma planificar el tema que venimos pidiendo sobre el incremento de la tarifa. Bueno, se ha planteado distintas situaciones, no tan solo el incremento, sino también la parte de la municipalidad que haga los controles correspondientes, ya que tiene las ordenanzas y todas las cosas para poder hacerlo. Bueno, primero agradecerle que nos ha recibido y bueno, el compromiso está después de las elecciones, el mismo 15, mismo lunes 15 de mayo, volver acá al Consejo para poder ir trazando de qué forma se puede dar el aumento o el incremento de la tarifa de taxi. Bien, días anteriores fueron recibidos por el presidente del Consejo Deliberante. ¿En qué quedaron en esa reunión y cómo continuó en la jornada de hoy? ¿Tuvieron algún avance? Sí, bueno, el avance es importante, que nos reciban para poder dialogar sobre la situación que nosotros estamos atravesando. Es muy importante. Nosotros lo que pretendemos es tratar de poner, hacerles saber la situación que nosotros estamos atravesando debido a la situación, a la inflación que nos viene comiendo no tan solo a nosotros, sino a toda la sociedad. Simplemente buscábamos el compromiso para poder seguir trabajando. Bueno, hemos conseguido el compromiso que después de las elecciones lo vamos a sentar para seguir trabajando sobre el pedido que vienen haciendo los distintos compañeros. Acá tenemos el compañero también que hizo otro pedido y acá se puede expresar él también lo que se está haciendo. Bueno, a ver, vamos a dialogar con ustedes. Buenos días. ¿Cuáles fueron los pedidos principales de esta reunión? Bueno, por supuesto que nosotros seguimos insistiendo en los controles de los taxis ilegales, los truchos, Uber especialmente. Bueno, el tema tarifa que es fundamental en estos momentos. La actividad está pasando por una situación de gravedad muy, muy importante. Los colegas realmente está muy mal, tienen que pensar que las familias de los taxistas necesitan tener una recomposición salarial, ¿no? Somos una parte importante de la sociedad nosotros. No podemos quedar aparte de todo este tema económico que es muy grave lo que está sucediendo hoy con la cuestión de la tarifa especialmente. ¿Por qué contra Uber este pedido en específico? ¿Cómo? ¿Por qué contra Uber este pedido en específico del control por parte de la provincia? Principalmente porque Uber es ilegal acá en la provincia. Y parte de la intendencia, la que está encargada de hacer los controles, que es el área, no está realizando los controles que son necesarios. Hay que combatirlo a Uber. Nosotros estamos en pie de guerra contra Uber. Vamos a combatir la ilegalidad en todo momento y vamos a exigir que las autoridades cumplan con esa función que es de combatir la ilegalidad en la capital. Bien. Al igual que la situación del aumento, también le indicaron de que luego de las elecciones van a tratar este tema, o esto se lo va a tratar ahora, va a ser a futuro, ¿cómo se realizará? No, hay un compromiso de que se van a tratar el tema de tarifa después de las elecciones. ¿Cómo? ¿Y el tema con Uber es constante? Nosotros no vamos a cesar nunca de la lucha contra Uber. Para nosotros es fundamental, y aparte que se entienda que a la sociedad, nosotros estamos legalmente constituidos. Uber no. Por último, Julio, compañero, teniendo reuniones aquí, sí. Acá compañero también está representando otra área y te va a explicar más o menos también algunos puntos de vista, porque acá la verdad que no tan solo sobre mí, mi persona, a quien yo represento, sino también son parte de otras instituciones que se están algunas conformando y otras que ya están normalizando todo su paso, y es muy importante que también ellos den su opinión porque también representan un grupo de compañeros, y eso es sumar a esta lucha que tenemos contra la ilegalidad y hacer que el Consejo y que todo el gobierno nos escuche la situación que está con los taxistas. Compañero Marcelo Leal. Bien, perfecto, Marcelo. ¿Cuáles fueron los temas que se tocó por parte de usted? Buenos días. Buen día. Bueno, lo primero y principal es la actualización de la tarifa. Lo que nosotros buscamos, o sea, la inflación nos está comiendo todos los días el tema de la recaudación. Se nos hace difícil el mantener las unidades. Los mismos choferes nos están reclamando que no le alcanza. Y punto número uno, aparte de la tarifa, muy importante es la competencia desleal que tenemos. O sea, Uber nos está quitando mucho trabajo
Y lamentablemente el municipio, quien tiene que hacer el órgano de contralor, no lo está haciendo. Y bueno, eso está permitiendo que todos los días estemos perdiendo trabajo, y bueno, esa es una de las, por lo que estamos también en el Consejo exigiéndolo, que ellos a su vez le interpreten a la ordenanza, la 3713, que es la que nos rige, en todo el amplio espectro que hace a nuestras obligaciones, pero también a nuestros derechos. Las obligaciones las hace cumplir la municipalidad, pero nuestros derechos, que es de que el municipio salga a combatir la ilegalidad, no lo está haciendo. Por último, ¿cuál sería el porcentaje pedido en este aumento de tarifa? Y bueno, el porcentaje generalmente lo determina el Consejo. Ellos generalmente toman un parámetro de lo que hace la región, y de ahí saca, porque uno puede decir, sí, mira, la inflación que del último aumento ahora aumentó un 70, un 80, un 90%, que es algo de que realmente lo tiene que el municipio ver, determinar, y lo fijan ellos. Lo que sí queremos que tomen en cuenta que mucha de nuestra rentabilidad se va en la ilegalidad. O sea, parte de nuestra rentabilidad es justamente sacar la competencia desleal para que los números no puedan cerrar. ¿Un número que sería favorable para ustedes desde su punto de vista? Mira, no te puedo precisar, porque hay distintas asociaciones y tienen distintos valores, distintos porcentajes, pero para darte una idea, lo mínimo que está cobrando la región, ponele Salta, es 160 la bajada de bandera y 16 pesos la ficha. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo a ustedes. No, gracias a ustedes. Muy bien, compañeros, ahí escuchábamos a Julio Rodríguez y sus compañeros acerca de estas reuniones que mantuvo con los taxistas. Claro, ¿no? Acerca de qué es lo que se espera en estas reuniones, el tema con las ilegalidades que expresan ellos, que viven con el tema de los choferes de taxi, con algunas empresas, y por supuesto también el tema de la bajada de bandera, que se estima aproximadamente 160 sería un precio razonable. Mauro. Para agregar a los números, sí, lo escucho, Daniel. Recién lo escuchaba hablar, bueno, atacamos a Uber, llaman Uber y vienen taxis, así que, bueno, tan a fondo no la están atacando a la ilegalidad. Es algo a destacar, ¿no? Que se puede ver cuando una vez adquiere este servicio, sí, te viene un taxi. Bueno, Mauro, gracias. ¿Con qué continuamos después? ¿Qué tiene en mente? ¿Cómo está el centro, la temperatura, la gente? Bueno, está bastante agradable ahora la jornada de hoy. Vamos a tener en cuenta que a las 12 del mediodía el gobernador va a estar en Casa Histórica por los 75 años de aniversario del Estado de Israel. Y la gente normal en la calle, está descongestionado hoy el centro. No parece que va a haber protestas en Plaza Independencia, así que va a ser una mañana bastante tranquila en esta jornada, al menos para poder circular por San Miguel de Tucumán. Mucha calma en Casa de Gobierno, que tuvo que salir de ahí y no pasaba nada. No pasaba nada en Casa de Gobierno, tuvimos que ir porque no había acción. No había acción en Casa de Gobierno. Gracias, Mauro. En un ratito volvemos. Momento del deporte. Acá con Ezequiel Cosme. Vamos. ¿Por qué se ríe? Bueno, seguimos acá en Más Noticias, donde hay libertad de expresión. No como te dice el canal mundial de deportes ESPN, donde te dicen qué decir o qué no. Si no, pregúntenle a Gonzalo Cardoso qué pasó cuando habló mal de Víctor Blanco. Bueno, vamos a hablar de Atlético Tucumán y de San Martín. Vamos con la placa venta de entradas que arrancó hace 40 minutos en el Estadio Monumental José Fierro. Hoy de 10 a 20 en el estadio, solo socios y platea de no socios. Mañana, mismo horario, pero ya en Liga Tucumana, todas las entradas. El viernes desde el mediodía, desde las 12 hasta el horario del partido, también todas las entradas. Solamente hay excepción hoy para que los socios tengan agilidad en sacar las entradas. El precio para la Luis Caro Larrearte sale 1.700 para los socios, para los no socios 3.200. Hay un aumento de 300 pesos para este partido por ser River. Está dentro de lo pautado por AFA. La Ala Prida va a estar a 2.100 para los socios, 3.800 para los no socios. Es distinto, complicado, ¿eh? Sector 1 y 2, 3.600 para socios, 10.000 para los no socios. Sectores 4, 3, 4, 5 y 6, 3.200 para los abonados, 9.000 para los no socios. Damas y jubilados, 1.000 pesitos la entrada para socios, 1.700 para los no socios. Los menores que sean socios del club, 600, 1.100 los no socios y acompañantes de platea. Menores de 6 años, 700 y 2.000 para los no socios. Esto es venta de entradas hoy en el estadio. Recordemos, solo
los abonados y platea de no socio jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche. Va a ser en la Liga Tucumana de Fútbol, al igual que el día viernes, que arranca a las 12 la venta de entradas hasta el horario de partido, que va a ser a las 21:30. San Martín pasamos ahora, porque ayer presentó a su nuevo técnico, a Pablo Javier Frontini. Vemos ahí el momento de la firma. El ex técnico de All Boys, vamos a estar repasando las estadísticas ahí con Alexis Ferrero, que va a dirigir su último partido el día domingo cuando San Martín visite al conjunto de Gimnasia en Mendoza. Y estas son las estadísticas de Pablo Javier Frontini, 39 años, se retiró en San Telmo en el 2019 y agarró en el 2020. Primer club al que llevó de Primera B Metropolitana, Primera Nacional. 55 partidos disputados, ganó 18, empató 18, perdió 19. Defensores de Belgrano, donde tuvo una gran campaña el año pasado. Dejó afuera San Martín, ganando 3-0 en la Ciudadela. 15 partidos ganados, 16 empatados, 9 perdidos. Para un equipo que se prepara para pelear la entrada al reducido. Terminó llegando a semifinales, perdió con el segundo ascendido, con Instituto, después de dejar afuera a All Boys y a San Martín, ¿no? Dos equipos que habían terminado muy bien el año. Bueno, lo dicho, en All Boys dirigió 10 partidos donde ganó solamente uno. Y este detalle particular, tiene 115 goles a favor sus equipos y 115 goles en contra. Está hecho. Está hecho, bueno. En 105 partidos dirigidos ganó 34, empató 40, perdió 31. Tiene más partidos ganados que perdidos, pero tiene muchos empates. Bueno. Algo que pasó demasiado en San Martín. Hoy empate es casi perder. Y hoy por hoy para San Martín lo es, porque está 6 puntos abajo del puntero, que es a lo que apunta San Martín siempre. Muy bien. El puntero juega a la final, ¿no? No asciende directamente. Muy bien, muchísimas gracias, Ezequiel. El único que lo reta paz soy yo. Bien, volvemos después con 3 partidos de la liga que se disputaron ayer. Muy bien, gracias, Manotea. Hablamos ahora nos vamos a la legislatura, porque brindó una conferencia de prensa el legislador de Llana, quien ha presentado un proyecto relacionado al transporte. Buen día, compañeros. El saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en Sarmiento 1384, la sede de Daniel de Llana, del candidato a legislador por uno de los acoples del Frente de Todos, donde acaba de lanzar el proyecto del Metrobús para acá, para la ciudad. Uniría San Miguel de Tucumán con Yerbabuena, con Café Viejo, con Banda del Río Salí. Vamos a escuchar lo que contaba el actual legislador y candidato también para estas nuevas elecciones. Saludable, más limpia, a pasar a niveles de estar en los últimos puestos. Y esto tiene que ver con la dificultad que ha tenido la administración de la Intendencia para llevar adelante lo que mucha gente nos pedía o nos pide y mucha gente reclama como vecinos en San Miguel de Tucumán. Hay un gran trabajo para hacer, esperemos que la próxima intendenta pueda llevar adelante esto. Estamos convencidos que la doctora Rosana Chala tiene claro cuáles son los objetivos, las necesidades de la gente, y obviamente que también tenemos que trabajar en algunos servicios que en San Miguel de Tucumán no pueden faltar. No podemos tener falta de agua, de cloaca, no podemos tener canales que no estén adecuadamente preparados para evitar inundaciones. Hoy tenemos barrios donde permanentemente se inundan, y esto tiene que ser un trabajo conjunto del municipio con la provincia. No puede existir más esto de que el municipio sea una isla dentro de lo que es la provincia, porque tenemos estas consecuencias que son graves para muchos vecinos, que somos los que padecemos después esta descoordinación que existe entre un gobierno provincial y un gobierno municipal. Y no es una cuestión de signo político. Acá nos tenemos que poner a trabajar todos juntos, porque si no, en el medio la gente sufre las consecuencias de las diferencias que no le interesan a ellos, que son diferencias de la política, que no deben afectar la gestión, ¿no? Legislador, han comenzado los debates en este sentido. En la noche de ayer le han tocado a los candidatos a intendente. ¿Ha seguido atentamente? ¿Ha escuchado las propuestas? ¿Y cómo la vio a la candidata, la doctora Rosana Chala?
Bueno, todos sabemos que la doctora Chala es una profesional que viene del ámbito académico, que tiene una preparación muy avanzada, digamos, en todo lo que significa estudiar temas de distintos aspectos. Creo que es la persona más indicada para llevar adelante este tipo de acciones desde el municipio que terminen con una ciudad como la que tenemos, ¿no? Una ciudad sucia, oscura, desordenada, insegura, y que no nos garantiza algunas cosas, y que ya, digamos, se le dio el tiempo suficiente, digamos, a la administración actual durante 8 años para que muestre cuál es su programa de gobierno, pero lamentablemente, digamos, por distintas razones no lo pudieron llevar adelante. Y hoy necesitamos otra gestión, otro tipo de gestión. Bueno, ahí la explicación de Daniel Deiana, los tres ramales que comentaba, Gerardo Bueno, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, y obviamente también hablando un poco de lo que se viene este 14 de mayo, sobre todo de la lucha por la intendencia, otros proyectos que tienen desde su espacio para la ciudad capital de nuestra provincia. Muy bien, perfecto, gracias a Gonzalo. Acá estamos a las 10:50, 17 grados. Ya están nuestros invitados que van a conversar con nosotros en el próximo bloque. Sandra Manzón, Leandro Argañarás, candidatos para las próximas elecciones. Ahí está Sandra y ahí está Leandro. Buscamos una pequeña información y la pausa, Paula. Claro que sí, Dani, porque vamos a hablar de la tragedia en Floresta, porque se derrumbó una casa y murieron una nena de 12 años, un hombre de 35 y hay 25 heridos. En el lugar están trabajando Defensa Civil y personal de bomberos de la ciudad de... Esto es en Buenos Aires. Rescataron a unas 40 personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. En el lugar vivían 150 inquilinos. Y mostramos en imágenes lo que dejó este derrumbe, que vivían unas 35 familias en este lugar y también había menores de edad entre los heridos. Al menos 8 heridos, de los cuales 2 eran menores de edad y uno de ellos una bebé de una semana. Esta Bien. Información es la que nos llega, por supuesto, del portal de América 24. Un hecho lamentable que ocurrió durante hoy a la mañana, durante la madrugada en Buenos Aires, en el barrio de Floresta. Perfecto, gracias, Pau. Buscamos la pausa, ya volvemos rápidamente. Está el Congreso de ATEP. ¿Habrá paro? ¿Van a resolver eso? ¿Lo van a anunciar? Veremos en un ratito, sería el 2 de mayo. Atento a esa novedad entonces del sector docente. Ya volvemos. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad, con más caminería, juegos y más iluminación. 100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad, alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí, sigue en marcha. Las noticias están en América Tucumán, con un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada en la provincia.
América Tucumán Noticias, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona, de lunes a viernes a las 19:55 por América Tucumán. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso que las obras son amore, hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas, nuestros barrios se transforman. Moderno y nuevo cementerio. Famaguillá es cultura. Intendencia, Dr. José Orellana. Legislador, Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. Una ciudad es segura con leyes que acompañen el esfuerzo y el compromiso de un gobierno que busca contrarrestar la delincuencia y el menudeo de sustancias prohibidas. En 2023, en Yerbabuena hay futuro. Alejandro Sangenis, intendente de Yerbabuena. Osvaldo Jaldo, gobernador. Regino Amado, legislador. En 2023, en Yerbabuena hay futuro. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos. Porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso. Porque en Argentina no hay otra. Se comparte. La lucha contra el narcomenudeo la vamos a dar, la vamos a profundizar. Como gobierno de la provincia hemos tomado la decisión de implementar la ley, hemos formado la comisión Interpoderes, ya estamos con toda nuestra fuerza de seguridad en la calle trabajando y en menos de 90 días hemos secuestrado cantidades importantes de sustancias tóxicas, hemos secuestrado importante cantidad de armas, algunos calibres, armas de guerra en la provincia de Tucumán. Y también hemos encarcelado más de 250 delincuentes en menos de 90 días que vendían y traficaban droga en los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán y en cada uno de los lugares del interior de la provincia. Es decir, que en 90 días la ley de narcomenudeo empezó a poner en orden algo que antes, por diferentes motivos, nadie lo atendía. Había una necesidad que salga una ley como esta y había una necesidad que haya funcionarios que tomen la decisión como nosotros la hemos tomado. Vos y yo no nacimos ayer. San Miguel de Tucumán tampoco. Tiene orgullo, tiene historia, tiene mística. San Miguel de Tucumán y nosotros no nacimos ayer. Caminamos, producimos, generamos. Vamos a seguir transformando. Vamos a seguir construyendo. Hacia adelante. Juntos por el cambio. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente. Hola Tucumán. Hace un año decidí involucrarme como ministro de Obras y Servicio Público de la provincia. Estamos construyendo una nueva cárcel en Benjamín Paz, la primera después de más de 100 años. Ahora queremos sancionar leyes que nos garanticen vivir en una ciudad más segura e inteligente. Es hora de involucrarnos por una ciudad mejor. Fabián Soria, legislador, lista número 004, Partido de los Trabajadores. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Día a día visitamos todos los barrios, nos comunicamos con la gente, recibimos sus inquietudes, generamos posibilidades para todos, apoyamos a los emprendedores, nuestros niños tienen su propio espacio, contenemos a nuestros jóvenes, fomentamos toda manifestación artística, los adultos mayores son nuestra prioridad.
hechos que marcan una gestión. Marta Albarracín, Secretaria General de Educación y Cultura. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Esta obra para que los vecinos que vivimos en este gran conglomerado puedan tener un área libre de recreo, y esperamos que el impacto que tenga esta obra sea muy beneficioso para nuestros vecinos. Alejandro Molinuevo, intendente. Roberto Sánchez, gobernador. Juntos por el cambio. Juntos ganamos. En tiempos difíciles, hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento. Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes. Mirando hacia el futuro, Burruyacu se construye día a día. Intendencia Jorge Leal Hijo, trabajando. El futuro es hoy. El nuevo Turkey. Parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turkey, Entre Ríos 658. Pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turkey, único como nuestra gente.
11 de la mañana, 4 minutos, 20 grados la temperatura. Estamos en vivo por América Tucumán Full HD. Ya están nuestros invitados. Y Pauli, ¿a quién escuchamos? Aunque la cámara está con los invitados, sí. Ahí estamos con Paula, decime. Sí, Guasones, Reyes de la Noche, escuchábamos. ¿Esto eligió Paz Contreras? La eligió debe él, ser, me seguro parece. Que sí. Sí, seguramente. Escuchamos en esta mañana, entonces, Guasones, Reyes de la Noche. Gracias, Paula. Me voy a exteriores o tengo dos mensajitos y ya vamos con Gonzalo. Bueno, vamos con mensajitos. Nos siguen llegando reclamos de la gente en esta mañana para pedir, por favor, dice que en Viamonte, desde Francisco de Aguirre hasta Belgrano, no hay ni un desagüe, si esa es la palabra, dice. Los cordones todo el año llevan aguas cloacales. Gracias, nos escribe Ricardo desde esa zona. Gracias, Paula. Gonzalo Vera, me voy al Congreso de ATEP. ¿Qué novedades? Gonzalo, adelante, buen día. Buen día, Daniel. Estamos acá justamente en el Congreso de ATEP. En este momento están realizando las mociones algunos de los docentes que están acá. Ahí vamos a mostrar un poquito en el salón auditorio. Lo que se va previendo todavía no se votó, pero muchas de las mociones tienen que ver con un paro de 48 horas, que sería martes y miércoles. Ya se va a definir del todo y la discusión en este momento también es si va a ser con movilización o sin movilización. Está también algunos docentes mocionando que pidan la renuncia del ministro de Educación. Y vamos a hablar cortito con la Secretaría de Defensa de Espacio. Hola, buenos días a todos ahí en el estudio, Daniel, a todos. En este momento se está mocionando, ¿cómo va a ser esto? Sí, ahora está mocionando el Congreso, en este momento están los congresales proponiendo las distintas mociones. Y bueno, lo que están proponiendo en general es un paro por 48 horas y después que termine la lista de oradores se procederá a votar y poner fecha si es que se decide por el paro. ¿Cuánto tiempo más o menos piensan que puede estar la decisión? Y más o menos deben quedar unos 5 o 6 oradores y después se pasa a la votación. Calculo que en media hora más o menos ya vamos a tener definidas las acciones a tomar. Totalmente en desacuerdo todos los docentes con lo que está incumpliendo el gobierno, ¿no? con el acuerdo que aceptaron la otra vez. Sí, principalmente se convocaron los congresales y pidieron que pongamos fecha para el Congreso, que se puso la fecha de hoy, por el incumplimiento del acta acuerdo. Incumplimiento del acta acuerdo en varios de los puntos, ¿sí? El pago fraccionado, no se dio continuidad de la mesa técnica. ¿Hola? Ahí te quiero preguntar, Daniel. Sofía, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, Sofía, a ver, ¿cuáles son los incumplimientos que estabas detallando que tiene el gobierno y las características de la medida? Me decías que falta definir los días y si va a ser con movilización o no. Bien, principalmente no se está cumpliendo que está dentro del acuerdo la mesa técnica donde se iba a hablar de todos los ítems que iban a tener tratamiento, por ejemplo, la ley de titularización, la ley de titularización de jornada completa, la ley del escalafón para que se aumenten a los años de servicio, todos esos ítems y otros más, el pago fraccionado, que se había pedido que sea en un solo pago, sigue dándose el pago del sueldo en cuotas, hay algunos ítems, bueno, y distintas situaciones que se van planteando en que al no tener esa mesa técnica no las podemos plantear desde aquí, como la situación que tienen aquí. Estamos pasando actualmente toda la provincia por lo del dengue, que también tienen un registro ustedes para plantearlo en estas mesas. Sofía, ¿tienen un registro ustedes de los docentes que fueron afectados por el dengue ahora? ¿Me escucha? Sí, tienen un registro de los docentes que fueron afectados por el dengue. Más o menos tenemos algo, ahora no te podría decir concretamente, pero sí, es bastante alto el porcentaje de docentes y alumnos. Bueno, teniendo en cuenta la inflación y todo esto que está pasando en materia económica, el acuerdo decía que en junio se tendrían que volver a reunir o se van a reunir para un nuevo incremento salarial. ¿Ustedes podrían pedir el adelantamiento de esas paritarias? ¿Cómo? Pasa, pues, Sofía, no escucha. Sí, eso entre las mociones que estuve escuchando, porque estaba adentro, pedían que se adelante el porcentaje
de los dos porcentajes, uno pedían que se adelante uno de los porcentajes y también estaban pidiendo un bono. Bien, gracias Sofía, muy amable. Bueno, muchas gracias Daniel, saludos. Saludos. Bien, Gonzalo. Sí. ¿Qué le dio el auricular que no se escucha? No sé, yo lo escucho bien a los dos. Bueno, Gonzalo, a esperar la votación y seguramente ya, si entramos con el tiempo, la palabra del titular de ATEP, Hugo Brito, para que confirme si es que se va a hacer la medida de fuerza por 24 o 48 horas y si será con movilización. Esto sería para martes y miércoles de la próxima semana. Exactamente, vimos las dos mociones, sí, estaba parejo, entre con movilización y sin movilización. Paro hay. Y vamos a ver qué es lo que se vota finalmente. 48 horas es lo que tenía más aceptación de lo que pudimos ver. Lo que sí, paro hay entonces. Si están definiendo la modalidad es porque paro habrá. Sí, sí, va a haber paro, va a haber paro. Bueno, ese es el título. Para la próxima semana entonces se anuncia paro docente, falta definir la modalidad, si es con movilización o no. En un rato volvemos con vos, Gonzalo. Dale, acá estaremos. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Dos mensajitos, Paula, y por fin voy con los entrevistados que nos han tenido una paciencia acá esperándonos. Buen día, quisiera contarles, dice que en la escuela García Hamilton las aulas están sucias, las madres tienen que lavar los grados y limpiar los bancos, el conserje no hace nada, nos dicen. Los pastos están altos, estamos uniendo los grados, no pueden con uno y los juntan, ahora piden dinero para cooperadora. Bueno, los reclamos desde la escuela García Hamilton, los padres de los alumnos están muy enojados. Buen día, somos de Ingenio Leales, muy buen programa, felicidades a todo el equipo. Nos escribe. Muchísimas gracias a la gente de Leales, uno más, Pau. Bien, también nos consultan por acá, por favor, ¿qué saben del paro de la Facultad de Artes? Y el paro de citas. Necesito atención de la dermatóloga del CAPS Antártida del Parque 9 de Julio. Gracias. Porque no atienden hace meses y necesito los medicamentos para mi hijo discapacitado. Muchísimas gracias. Ahora sí, saludo a Sandra Manzone, quien es candidata a legisladora. Leandro Gañarás, candidato a concejal. Lista 941. ¿Cómo le va, Sandra? Bienvenida. ¿Qué tal, Juan José? Un placer. Ya comenzamos mal. No, Daniel, querido, perdón, Daniel perdón. Lureña. Bien. JJ está en tan enfermito. JJ, ¿qué le pasa? Está con un problemita de salud, hay peligro que se salve. Ah, bueno. Así entonces, que no, ya va a estar. En breve va a estar acá, sí, Daniel. Sí, 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 recién estábamos hablando con él. Bueno, ¿cómo te va, Leandro? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo vos? Bien, todo bien. Bueno, Sandra, candidata a legisladora. Candidata a legisladora, por supuesto, con Roberto Sánchez, candidato a gobernador. José Cano, encabezando esta lista, el hombre más valiente en esta provincia. La verdad que desde hace muchos años con un coraje cívico enorme. Y acá estamos con Leandro, encabezando la lista de concejales. Gente muy valiosa, el ex legislador Toto Arauz, Teresita Argañarás, una colega de ustedes, periodista también de la Gaceta, Roxana Tevez, una mujer que ha enfrentado la lucha contra la impunidad y la justicia contra el Ministerio Público Fiscal en la lista de concejales, el doctor Ávila, un prestigioso cardiólogo y además militante radical de muchos años, una lista muy, muy interesante, pero por sobre todas las cosas muy comprometida con Tucumán. Y a propósito de esto estaba viendo y tenía, la verdad que era tristemente estas declaraciones del legislador Dayana, que hablaba de la creación, proyectos para la creación de un metrobús, cuando en la provincia de Tucumán y en San Miguel de Tucumán hablamos de líneas urbanas, interurbanas, y eso es lo que estamos trabajando y vamos a presentar luego baterías de proyectos que yo presenté siendo concejal. Parte de esa tarea del transporte también lo va a continuar Leandro en el Consejo Deliberante y lo vamos a hacer conjuntamente en la provincia. No, el sistema de transporte público de pasajeros es deplorable. El sistema de transporte, y cuando hablamos de transporte público hablamos de colectivos y de taxis, es deplorable. Hay personas, si no pregúntenle a alguien del barrio de Villa Angelina, cuántas horas espera, cuánto tiempo, entre 30 y 40 minutos la línea 11.
cuánto tiempo y calidad de su vida pierden a diario en un servicio absolutamente deficiente, y este señor tiene el descaro de hablar de un sistema de Metrobús cuando es absolutamente inviable hoy en la provincia de Tucumán. Yo creo que hay que ser serios y que no hay que jugar con la voluntad y la buena fe de los electores, de los ciudadanos tucumanos. Leandro, bueno, tus expectativas, candidato a concejal, ¿cómo viene la campaña? Y mira, Daniel, la verdad que la campaña es una buena oportunidad siempre para volver a encontrarnos con los vecinos. Esta es la primera vez que yo soy candidato a concejal, es la primera vez que estoy candidato, y sobre todo estoy candidato de una lista que tiene personas que son muy valiosas, como José Cano, que es el candidato a legislador, como Sandra Manzone, que también es candidata a legisladora en la misma lista, personas que han hecho mucho por Tucumán y que siempre han priorizado el bienestar de los tucumanos, ¿no? Para mí es un gran honor formar parte de esta lista. Y por otra parte, en los barrios lo que nosotros vemos es que hay permanentemente una falta de atención del Estado. Es un Estado que está ausente permanentemente y un Estado que cuando está presente miente y que falsea datos. La epidemia del dengue es brutal en todos los barrios. Tenemos casos mayores al 50% lejos de gente con dengue en Tucumán, estoy seguro. El gobierno admite de que tenemos 12.000 o 14.000 casos de dengue, no se termina poniendo de acuerdo a la Dirección de Epidemiología, pero la población de Tucumán es de 1.700.000 personas. Eso significa que tenemos menos del 1% de la gente con dengue en Tucumán, según el gobierno. Y yo te pido a vos, Daniel, o le pido a cualquier persona de la audiencia, que lo piense en estos términos. Ustedes cierran los ojos, piensen 10 personas al azar y piensen cuántas de estas 10 personas tuvieron o tienen dengue durante este año. Lejos, excede ampliamente el 1% que es admitido por el gobierno. Y es un gobierno que hace gala de la salud pública. Una diputada nacional, ex ministra de salud, candidata a intendenta, médica. Un senador nacional, candidato a legislador, médico. También ministro de salud. El gobernador, candidato a vicegobernador. Ministro de Salud de la provincia y de la nación, médicos, y vienen a hacer gala de una salud pública que está destrozada. Tenemos CAPS a lo largo de toda la ciudad que no tienen médicos, que la gente tiene que ir a hacer fila 5 o 6 horas antes para ver si es que tiene la posibilidad de que la atienda algún médico. Hay que tener muy buena salud para estar enfermo en Tucumán. Sí. Sandra, bueno, ante esto lo que exponía Leandro, ¿qué se puede hacer? ¿Hubo un descuido del gobierno? ¿El dengue sorprendió por su virulencia? Una vez más te demuestra el Estado y el sistema, la debilidad, la fragilidad del sistema público de salud, y además de un Estado totalmente anestesiado, porque esta la tendrían que haber visto venir. Como decía Leandro, acá tenemos 3 médicos sanitaristas, uno que gobierna la provincia, dos, un diputado y un senador, una diputada y un senador nacional. Esto es muy grave. Hay una tergiversación absoluta de los datos de los pacientes internados o con síntomas de dengue. Nosotros mismos hemos hecho un relevo en todos los barrios que hemos recorrido. Daniel, es impresionante, barrio ex aeropuerto. No había una casa en donde nos recibían, en donde no estén o hayan tenido dengue. Pero acá el gobierno hace, a ver, una publicidad que dice, y que está muy bien, no dejar floreros, baldes con agua, descacharrar. La tapita, ¿no? Pero descacharrar, pero tenemos la cloaca a cielo abierto. San Miguel de Tucumán, la provincia de Tucumán, San Miguel de Tucumán, yo no estoy hablando, por favor, de los alrededores. San Miguel de Tucumán, pleno centro, barrio norte, barrio sur, barrio ex aeropuerto, Villa 9 de Julio, barrio Los Cuarteles, la zona del Puente de los Suspiros, Villa Urquiza, el Gráfico 2. No hay un lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán donde las cloacas no estén colapsadas. Ayer estuvimos, a propósito, en la puerta recorriendo Villa 9 de Julio, la comisaría décima. No se puede transitar. El olor fétido, nauseabundo, en las puertas
de los hogares. ¿Sabes cuánto? Y hablando, atando esto con el tema de la inseguridad en la provincia, ¿cuántos presos hay detenidos, alojados con condena, ya con condena, algo que está prohibido por ley, que los condenados estén alojados en comisaría? 80 presos en eso. En todo San Miguel de Tucumán, 1.100 presos en total. 1.100 presos en comisarías, absolutamente abarrotadas. Y hablaba alguien acá de la seguridad y de las bondades de la ley de narcomenudeo. No hay nada más imperfecto que la ley de narcomenudeo, porque eso hace que se detenga siempre a los perejiles y no a las cabezas de los grandes narcos. Y esa es la batalla que nosotros vamos a dar desde la legislatura, Sandra, también. ¿Algún referente nacional va a venir antes de las elecciones? Por ejemplo, acá viene Milei a apoyarlo a vos. ¿Y del sector de ustedes? Del sector nuestro, sí, creo que van a venir figuras del radicalismo y además de mi partido, de la coalición cívica. ¿Qué, Lilita? No creo que venga Lilita porque cada tanto con sus problemas de salud. Pero creo que, bueno, seguro nos está grabando un video para mandar y para alentar a todos, también a los amigos de Montero, donde llevamos una lista importantísima, ahí encabezada por Dardo Guzmán en concejales. Pero va a venir seguramente Mariana Zubik, la ubican, una gran luchadora. Es la primera que denunció la ruta del dinero, sí, K. De Santa Cruz. A los, sí, Kirchner, y ahora el tema de la invasión de los barcos pesqueros chinos ahí en el, sí, mar argentino. Eso. Bueno, pero vamos a tener varios. Sangre joven para el consejo. Bueno, sí, creo que voy a ser el concejal más joven del consejo deliberante. Creo que sí, la verdad que ser joven... ¿Cómo se capta el voto joven? Porque uno ve y mira, y los jóvenes están con Milei. Ha impactado mucho el discurso de Milei en los jóvenes, los chicos, 18, 19, 20, 21 años, y es un voto apreciado por todos. ¿Cómo, vos como joven, cómo haces? Mira, yo entiendo en parte. Nosotros hay un voto que tiene un componente de bronca que es entendible. Uh-huh. Nosotros podemos decir que desde el año... yo, por lo menos, no he conocido la Argentina próspera que han conocido los mayores. No la he conocido. Y hoy nosotros estamos ante una situación de un país que realmente no ofrece, lamentablemente, en muchas oportunidades una perspectiva optimista. Esa es la verdad. También es cierto de que para poder superarla a esta situación hay que ser realista. Hay que ser realista y hay que proponer... Y hay que dar propuestas que vengan a generar mayor igualdad de oportunidades, no una menor igualdad de oportunidades. Yo creo mucho en la educación, Daniel. Sí, es fundamental. Mucho en la educación. La educación es lo único que nos libera. Yo soy docente y veo permanentemente cómo la educación... Yo soy docente y he sido estudiante y he sido dirigente en la Facultad de Derecho. Yo tenía un compañero mío que salíamos de las clases de Derechos Reales y que vendía CD en la puerta de la Facultad de 25 de Mayo y abogado. Y que tiene una posibilidad mucho mayor de la que tenía y de la que han tenido sus padres. Mi abuela no terminó tercer grado. Y yo terminé la universidad, terminé un posgrado y hoy soy docente universitario. Da posibilidades la educación. La educación pública y la educación universitaria da oportunidades e iguala para mejor a todos. En ese sentido, te tomo lo de Milei, porque la verdad que a mí me desconcertó mucho las últimas declaraciones que hizo de eliminar la... Gratuidad de la educación. La Así gratuidad es. De la educación, la obligatoriedad de la educación pública, la necesidad... La necesidad de educar a la gente es crucial. Te va a dar un voucher. Pero además es crucial para poder dar mayores posibilidades en la vida de todos. Hoy la pobreza que hay impide que haya muchos estudiantes menos que ingresen en la facultad. En mi facultad hay un 30 o un 40% menos de ingresantes. Y eso obedece exclusivamente a la crisis económica. Cada vez se ven menos personas que vienen de otras provincias a estudiar en Tucumán y cada vez se ven más personas de la misma provincia en la que tienen sede cuatro universidades que no pueden estudiar porque no pueden pagar
los cuadernillos, no pueden pagarse el transporte. Los gastos es para estudiar. Los gastos para estudiar mínimos muchas veces no se los pueden pagar. Bien. Y además de eso, también existe otra realidad. Este es un país que, como no crece hace muchos años, es verdad que da muchas veces una tristeza absoluta pensar en que, aún siendo profesional, uno no va a tener una buena calidad de vida. Y esto sí se puede cambiar, pero para poder modificar esto necesitamos seguir mejorando recursos humanos, o sea, necesitamos seguir perfeccionando, formándonos como profesionales o teniendo una educación mínima con oficios también, que nos permitan a nosotros progresar. Pero también es necesario un acompañamiento de la política, porque la política, vos sabés que la política puede cambiar para bien la vida de gente, pero también la puede cambiar para mal. Sí, y lo vemos. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto gracias. Y mucha suerte para estas elecciones. Gracias. Sandra Manzone y Leandro Legañarás acá en el piso de Más Noticias. Dos mensajes cortitos, son muchos los que tenemos acá cada mañana, por suerte. Buscamos la pausa, la última. Mensajes, Pau. Sí, nos escriben y nos envían imágenes desde el barrio Disa, en Pantaleón Fernández, para pedir a la SAT, porque hace dos meses que cavaron y no volvieron. Hay derrame de agua potable, donde a un metro pasan los cables de la luz, el cual, si toma humedad, corremos peligro de corriente en toda la vereda, donde pasan niños y grandes. Nos envían las imágenes, Dani, mirá lo que es allí, en barrio Disa. Cavaron el pozo y no volvieron a darles una solución a los vecinos. También nos escriben, buenos días, hermoso noticiero, les cuento que los teléfonos de las reparticiones de la Municipalidad de Capital no atienden, los inspectores que tienen en todas las reparticiones les roban, dice, a las personas, a las provincias y asaltan a manos armadas. Nos envían por acá también mensajes. Y para cerrar uno más, Dani, en Villa Padre Monti, es un suplicio, dice el camino de tierra, sí. Y no hablemos del río Nío, que es un desastre, los niños no pueden ir a la escuela y la gente que trabaja no puede viajar por los colectivos porque no entran y las autoridades no hacen nada. Perfecto, muchísimas gracias. 11, 26 minutos, 20 grados la temperatura. Reitero, debate, el Congreso de ATEM, medida de fuerza para la semana que viene, paro por 48 horas. Movilización o no es lo que están definiendo, pero parece que el paro es un hecho. Ya volvemos. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad con más caminería, juegos y más iluminación. 100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad, alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí, sigue en marcha. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín. Muy cerca suyo. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso que las obras son amore. Hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas. Nuestros barrios se transforman.
moderno y nuevo cementerio. Famaillá es cultura. Intendencia, Dr. José Orellana. Legislador, Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. Una ciudad es segura con leyes que acompañen el esfuerzo y el compromiso de un gobierno que busca contrarrestar la delincuencia y el menudeo de sustancias prohibidas. En 2023, en Selva Buena hay futuro. Alejandro Sanzenis, intendente de Selva Buena. Osvaldo Jaldo, gobernador. Regino Amado, legislador. En 2023, en Selva Buena hay futuro. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Hola Tucumán. Hace un año decidí involucrarme como ministro de Obras y Servicio Público de la provincia. Estamos construyendo una nueva cárcel en Benjamín Paz, la primera después de más de 100 años. Ahora queremos sancionar leyes que nos garanticen vivir en una ciudad más segura e inteligente. Es hora de involucrarnos por una ciudad mejor. Fabián Soria, legislador. Lista número 004. Partido de los Trabajadores. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. Día a día visitamos todos los barrios, nos comunicamos con la gente, recibimos sus inquietudes, generamos posibilidades para todos, apoyamos a los emprendedores, nuestros niños tienen su propio espacio, contenemos a nuestros jóvenes, fomentamos toda manifestación artística, los adultos mayores son nuestra prioridad. Hechos que marcan una gestión. Marta Albarracín, Secretaria General de Educación y Cultura. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Estamos llevando adelante esta obra para que los vecinos que vivimos en este gran conglomerado puedan tener un área libre de recreo y esperamos que el impacto que tenga esta obra sea muy beneficioso para nuestros vecinos. Alejandro Molinuevo, intendente. Roberto Sánchez, gobernador. Juntos por el cambio. Juntos ganamos. El nuevo Turkey, parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turkey, Entre Ríos 658. Pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turkey. Único, como nuestra gente.
Bueno, ahí está el talentoso acá, Fito Páez. Fito era, ¿no? Sí, Fito Páez. La canción Tráfico de Katmandú es la canción que está sonando en esta mañana, del álbum El Amor Después del Amor, una canción que tuvo su lanzamiento en 1992. Está la serie de sí. Fito. ¿La vio? No recuerdo por qué plataforma está, si es por Star o por Netflix, no recuerdo. La serie de, bueno, justamente del álbum, ¿no? El Amor Después del Amor. Sí, sí. Bueno, sí, en realidad ahora estrenaba el 26 de abril, o sea, ayer, por Netflix. Ahí está, bueno. Así que ya está disponible en la plataforma para todos los que quieran verla, incluso la voy a empezar a ver. Bueno, ahí estamos. Yo estoy viendo Diplomática, hoy la termino. Me voy a Tafí Viejo, Daniel Chavarría. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludamos desde la Comisaría Centro de la ciudad de Tafí Viejo. En esta oportunidad estamos con el comisario Daniel Luna, que nos va a comentar sobre una persecución y aprehensión de personas que estaban realizando hechos delictivos en la ciudad de Tafí Viejo el día lunes por la noche. ¿Qué tal, comisario? Muy buenos días. Bueno, coméntenos lo sucedido. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, es así. El lunes de la noche, 22:40 aproximadamente, salía de esta dependencia policial con dirección a mi domicilio particular, en donde yendo por avenida Perú Sur, y al llegar a calle San Juan, observé que 6 individuos se movilizaban a bordo de 3 motocicletas, 2 de ellos en una motocicleta, cada motocicleta. Y me llamó la atención por cuanto agarraron en contramano por calle San Juan hacia el este. Entonces allí lo perseguí, fui por detrás de ellos, llegamos hasta calle Congreso, doblaron hacia el sur, volvieron a agarrar por calle Mendoza hacia el oeste en contramano. Entonces ahí ya estaba mucho más sospechoso la actitud de estas personas. Agarraron 9 de julio. Al llegar hacia calle Buenos Aires, doblan hacia el este nuevamente, y allí observo cuando lo asaltan a punta de pistola a un cadete de un bar de acá de la ciudad de Tafí Viejo, y le sustraen la motocicleta y el celular. Inmediatamente intervengo en ese instante, solicitando el apoyo policial inmediato, y se comienza una persecución, lo cual es se continúa por calle Buenos Aires, llegando hacia calle Avenida San Peña, y en contramano hacia Avenida Roca Este. De allí se llega hacia la diagonal de Tafí Viejo Tucumán, y la persecución culmina en calle Oscar Quipildor y Los Ciruelos de Loma de Tafí, en donde se produjo la aprehensión de 2 de estos sujetos, y más adelante, por calle Los Ciruelos a 600 aproximadamente, se procede a la aprehensión de otro más y al secuestro de dos motocicletas de la 3 que iban circulando ellos. ¿Vienen las mayores de edad todos? Todos son mayores de edad, oriundos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Posterior a ello, con un trabajo en conjunto con la Brigada de Investigaciones de Loma, Guardia Urbana Municipal, se logró recuperar la motocicleta de la víctima, del cadete del bar, y también y el teléfono celular. Así también se logró recuperar otro teléfono celular de otra víctima, monedero, mochilas, documentaciones que habían sufrido víctimas de Villa Carmela, Loma de Tafí, y también de acá de Tafí Viejo Centro, ¿no? ¿Se sabe si ya tenían antecedentes estos aprehendidos? 2 de los 3 aprehendidos tienen antecedentes judiciales y policiales. Muy bien, comisario Daniel Luna, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, compañeros, pasaban las palabras del comisario Daniel Luna, jefe de la Comisaría Centro de la ciudad de Tafí Viejo. Volvemos a estudios, muchísimas gracias. Bien, Daniel, gracias. Continuamos nosotros con más información, otro móvil, más noticias. Augusto Roque, voy con vos. Adelante. Hola, muy buenos días a todos allí en el piso.
Estoy desde Plaza Independencia. Y bueno, le comento que ayer estuvo visitando la zona de Los Pocitos y haciendo una caminata. Uno de los candidatos a intendente por Tafí Viejo, él es Alejandro Trapani, junto a un candidato de concejal, Daniel García, y nos comentaban esto. Buenos días, muchas gracias por venir a acompañarnos. Bueno, estamos visitando uno de los barrios más postergados que tiene Tafí Viejo, muchas necesidades. Acá la pobreza se hace sentir y por sobre todo la falta de empleo. Así que bueno, comenzamos la caminata para conversar con la gente y recorrer todo el barrio para poder levantar las inquietudes. Muy bien. Y está junto al candidato a concejal, Daniel García. Así es, así es. Bueno, todos los días estamos en una campaña intensa, con mucha actividad, con mucho entusiasmo. Ayer estuvimos con Alejandro en Lomas de Tafí. Hemos tenido contacto con las personas y, por supuesto, es recurrente las quejas de 40 años de desgobierno, de despilfarro, de atraso. Y este barrio, el barrio Diagonal Norte, lo sufre mucho. De hecho, las personas acá se quejan de manera permanente de la inseguridad, para lo cual nosotros tenemos un plan para aliviar, digamos, esta situación. Las personas que salen a trabajar, que salen a hacer sus actividades a diario, constantemente son atacadas, son asaltadas. Y la municipalidad, que si bien es cierto no tiene el poder de policía, pero podría colaborar. La municipalidad tiene móviles de guardia urbana, pero sin embargo acá no los visitan, tampoco, mucho menos, hay un agente de tránsito. Y la gente está acá a la buena de Dios. Entonces nosotros venimos a gente que puede confiar en nosotros para que podamos transformar esta situación, para que la podamos transformar en positivo. ¿Cuál es el mayor pedido que le hace la gente? Gracias, gracias. A ver, tenemos panorama económico. Atento a las novedades de ATEP. En minutos vamos para ahí. Vamos, Sandra. Gracias, Daniel. Y bueno, sí, estamos atentos, pero también lo estamos para con el dólar. Aparentemente, las medidas económicas que el gobierno tomó, que las estuvimos comentando en la mañana y la vamos a repetir, ha generado que haya un freno. Incluso está en estos momentos a 4.90, bajó 5 pesos en las primeras operaciones que se están dando en estos momentos en el mercado financiero. Lo que no quita que durante la jornada pueda actuar o movilizarse de otra manera. Recordemos que ayer a última hora hubo una reunión en el Ministerio de Economía en donde todo el gabinete económico estuvo sentado en esa mesa y de allí se tomaron algunas decisiones que aparentemente son las que están haciendo que el mercado esté dando un paso atrás, el mercado financiero me refiero, ¿no? Paralelo. Esté dando un paso atrás con la subida o con la corrida del dólar, como se puede llamar, por lo menos hasta este momento. Así que la situación, bueno, le venía diciendo, ayer hubo reunión a última hora, hasta casi las 10 de la noche, estuvieron en el Ministerio de Economía, todo el gabinete, allí se tomó la decisión, por un lado, de poner cepo a algunos de los tipos de cambio, como por ejemplo el contado con liquidación o bien el dólar que usted tiene en pantalla también, bolsa. Y bueno, de ese modo, con un cepo a este tipo de moneda paralela y también con todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y que hoy comienzan las reuniones y la Argentina está esperando alrededor de $1 billón, para poder continuar funcionando, tener reservas. Porque hasta este momento el Banco Central de la República Argentina prácticamente no tiene un dólar, porque tuvo que salir a pagar el fuego, obviamente que lo hace con nafta, que el dólar no siga disparándose. Así que las expectativas están puestas, como veníamos diciendo, en estas medidas económicas que ha tomado Sergio Massa a la cabeza del Gabinete Nacional y aparentemente las negociaciones
que pretenden llevar para con el Fondo Monetario Internacional, en donde le están solicitando el envío a cuenta de lo que queda para el segundo semestre de este año de esta cantidad de dinero que se ha mencionado recién, en donde se espera entonces que de ese modo, colgados con la decisión del Fondo Monetario, comiencen hoy las nuevas negociaciones. Así que dependemos prácticamente de todo esto, de lo que el Fondo Monetario Internacional diga. Pero acá hay una contradicción con las últimas medidas económicas tomadas y que decíamos que se conocieron en la jornada de hoy, o por lo menos en las primeras horas de la jornada de hoy, que iba a intervenir el mercado que tiene que ver con la bolsa financiera, o sea, allí han tomado una decisión tajante de intervención, esto depende del Banco Central de la República Argentina, así que, bueno, aparentemente que estas decisiones, vuelvo a decir, están poniéndole por ahora un freno a la moneda norteamericana. Estaba pendiente y va a quedar pendiente para mañana, porque tenemos mucha información aquí en nuestro programa, hablar del tema de los alquileres. Lo estábamos mencionando, va a subir los alquileres un 100% a partir del primero de mayo. Así que hay muchísima preocupación, hay poco movimiento inmobiliario, porque en realidad, ¿quién tiene para hacer una renovación de un 100% en su cuota, ¿no? Así que vamos a estar muy alerta, muy pendiente de todo esto, seguir viendo el tema de los anuncios de cuáles son los aumentos que se van a dar a partir del primero de mayo. Y por último, comentarle que lo que está sufriendo y mucho toda esta situación política, económica política, es el mercado que tiene que ver con la construcción, en donde señalan que hasta por día marcan dos veces, por ejemplo, una bolsa de cemento. Daniel, volvemos mañana con toda la información económica. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, 4.90 marca entonces el Blue. ¿Quién presentó a Sandra? Liz Cala acompaña a Sandra Puentes en Más Noticias. Ya sabes que si querés vestirte con lo mejor, tenés que dirigirte a Muñecas 260. Allí vas a encontrar Liz Cala, tu mejor opción a la hora de vestirte. Bueno, terminó el congreso de ATEP. Vamos a estar con esa información. Gonzalo, bueno, está saliendo la gente del congreso. ¿Qué novedades? ¿Se confirma el paro? Sí, señor, está confirmado, se acaba de votar. ¿Salió Brito ya o no? Sí, está por salir, está dando las últimas palabras, ya finalizó, acaba de finalizar. Entre, porque si no, no vamos a tener tiempo. Ahí veo que se paró, entre. A ver. Peche, diría un amigo. Bueno. 48 horas sin movilización va a ser el paro. Sí. La decisión de este congreso. Ahí está, ahí lo podemos ver a Hugo Brito. Ahí encare, vamos. Y vamos a hablar. Es ahora o nunca, vamos. Hugo, ¿estamos en vivo? Disculpa, ¿estamos en vivo? Se decidió que va a haber paro. Sí, bueno, acaba de terminar el congreso, 48 horas, día martes y miércoles de la próxima semana. Además, el congreso decidió pedir la renuncia del ministro de Educación. Y otro tema, bueno, relativo al tema salarial, como el adelanto del 8%, ¿verdad?, de abril, de mayo, y un bono de 60.000 pesos, dada la situación crítica que estamos viviendo en cuanto a la inflación y todo este problema del dólar que estamos también atravesando. ¿Se facultó también a la comisión directiva para que pueda extender el paro o finalmente no? Bueno, el Congreso ha decidido que si no hay respuesta satisfactoria desde el gobierno, que sea la comisión directiva la que determine los pasos a seguir, los paros con movilización. ¿Martes y miércoles entonces? Sería ya la otra semana, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra en exclusiva de Hugo Brito. En esta finalización del congreso de ATEP, paro martes y miércoles, no va a haber movilización, pero en caso de no haber respuesta satisfactoria del gobierno, van a seguir con las medidas
quedará ya para la decisión de la comisión directiva de acá de gremio docente. Bueno, hoy es miércoles, veremos qué puede pasar jueves y viernes, pero por lo pronto confirmado entonces de boca del titular de ATEP, paro sin movilización para la próxima semana, martes y miércoles, de los docentes, de los maestros. Gracias, Gonzalo. Sí, señor, así es. Muchas gracias. Muy bien, rápidamente continuamos. Nos quedan pocos minutos de información. Me voy con David Juárez. Vamos, David. Buen día, Daniel. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo está? El placer de saludarlos. Nosotros nos encontramos en el Club de Alderete, bueno, de esta ciudad, en donde el intendente Aldo Salomón está realizando un recorrido de las obras que se están realizando en este club. Son obras muy importantes, a las cuales hoy el intendente ha decidido realizar esta, bueno, caminar, digamos, por esta obra y ver de qué manera se está avanzando en esta obra tan importante del club de Alderetes. Vamos a ver si podemos charlar aquí con el intendente, vamos a acercarnos para que así nos cuente sobre estas obras importantes. ¿Qué tal, intendente, hoy recorriendo las obras en el club de Alderetes, no? Sí, la verdad que mirando con mucho orgullo la obra que se está haciendo en el Club Villa de Alderete, la verdad que algo soñado, ¿no? Ya terminando de hacer este contrapiso que va a ser la cancha auxiliar de básquet, va a ser la cancha de vóley y bueno, para la práctica de distintas actividades deportivas, recreativas, culturales, para que el día de mañana la comunidad de Alderete pueda disfrutar estas instalaciones que seguramente cuando estén terminadas va a ser el mejor club del departamento Cruz Alta, sin lugar a duda, ¿no? Uno recorre y, bueno, uno se acuerda de años anteriores, los que era el Club Alderete, y hoy en día uno lo ve totalmente diferente, una fisionomía que ha cambiado, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque acá está hay gente que son arquitectos, ingenieros, que han diseñado esta preparación de las instalaciones. Bueno, obviamente nosotros dentro del presupuesto de la municipalidad vamos avanzando con la obra para tener una instalación en condiciones. Una vez que terminemos de hacer este espacio, ya trasladamos al casero la semana que viene a una casa que hemos construido acá en la ciudad de Alderete, y eso va a liberar la zona esta donde vamos a poder terminar con el tinglado hasta el límite de la propiedad, y eso nos va a permitir, digamos, agrandar más el club. Una vez que terminemos acá, vamos a seguir con los vestuarios, con los baños. O sea, realmente va a quedar una instalación de primer nivel, que es lo que nosotros queremos, y queremos que la comunidad de Alderete lo disfrute, ¿no? Las obras continúan en Alderete, vemos iluminación LED en el ingreso de Alderete por Avenida Perón, Plaza de 24 de Septiembre también, el avance de obras que hubo y el ensanchamiento de las calles y tantas obras más, intendente, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, a pesar de que estamos a 18 días de una elección, la municipalidad no para de trabajar, la recolección de residuos es de todos los días, de lunes a domingo, porque hemos incluido el domingo a la mañana para la limpieza del centro de Alderete, manteniendo todos los servicios full time para que la sociedad se sienta que la municipalidad, a pesar de que uno hoy está en campaña, sigue trabajando al 100% de las posibilidades y avanzando en las obras, como vos decís, porque nosotros entendemos de que más allá del compromiso electoral que podamos tener el 14 de mayo, tenemos el deber y la obligación como intendente de trabajar todos los días por el bienestar de nuestra ciudad, y en ese sentido, hasta el último día antes de la elección vamos a trabajar para que la gente sienta que el municipio funciona a pleno, a pesar de que tenemos los intereses propios de una campaña y de una postulación al legislador, pero estamos convencidos de que la mejor forma de decirle al vecino que nos acompañe es demostrando que la municipalidad trabaja todos los días a pesar de esta coyuntura, ¿no? Muchísimas gracias, intendente, ¿no? No, gracias a ustedes y hasta otra oportunidad.
Bien, ayer estuvimos hablando con el intendente Aldo Salomón sobre estas obras que se están realizando aquí en el Club de Alderete, como ustedes ven, piso nuevo, fisonomía diferente en el ingreso, por ejemplo, de este club. Móvil en vivo, nosotros nos despedimos de aquí, de la ciudad de Alderete. Muchísimas gracias a ustedes allí en estudios. Muchas gracias, David, muchísimas gracias. 11:55, 22 grados, Cosme, vamos a los goles. Cosme, ¿qué tenemos? Así es, tres partidos de la liga que se jugaron el día martes. A la primera fecha de la Copa Provincia de Tucumán, donde el Corte San Lorenzo Delfín Gallo, el primer compacto que no tiene goles, sale 0-0 a la espera de las imágenes. Vamos, ahí, bueno, es importante eso, ¿no? Sí, sí, había que cortar, no quisiera. Bueno, la cuestión es que 0-0 fue el empate entre el Corte y San Lorenzo de Delfín Gallo, donde vamos a ver dos jugadas, dos tiros de lejos, no ha pasado demasiado en el partido, ni siquiera alguna chance concreta de gol. Va a venir el primer tiro que termina controlando el arquero de San Lorenzo. El Corte, que es lo más cercano que tuvo a ganar este partido, fue este pelotazo que termina rebotando en el travesaño. Vamos ahora sí a los goles, porque Fundación Mapa y Almirante Brown jugaron, ganó el Marino, lo hizo 3-1 frente a Fundación Mapa, que va a abrir el marcador con Ariel Guillén en esta jugada, con algunos rebotes que nunca termina quedando para que la despeje la defensa de Almirante Brown, y aparece Guillén que marca la apertura del marcador para Fundación Mapa. Almirante Brown, que va a llegar al empate con Luciano Ibarra. Viene el centro pasado y el cabezazo por arriba de emboquillada al arquero, que no puede hacer nada. Bruno Medina va a marcar el segundo, buen cabezazo al ángulo. Y Martín Lara va a cerrar el 3-1 en el segundo tiempo. Lo dio vuelta Almirante Brown, que empezó perdiendo, terminó ganando 3-1. Y vamos hacia Yerba Buena en el último partido que se disputó ayer. Unión Aconquija perdió como local con Unión Simoca, el equipo de la capital del sur, que es recién ascendido a la primera división, ahora disputando la Copa Provincia de Tucumán, va a ser el autor del gol Facundo Comán, con complicidad del arquero, mucha complicidad del arquero, que dio un pasito adelante, tal vez dos, y terminó pagándolo caro. El segundo lo va a marcar Luis Galván, y Lautaro Puig va a ser el que descuente para Unión Aconquija. Las imágenes de Fabián Córdoba. Las imágenes de Fabián Córdoba, que estuvo ayer en Yerba Buena. Ahí el gol de Lautaro Puig, que cierra el 2-1 y el tercer partido que se disputó ayer por la Copa Provincia de Tucumán. Gracias, gracias, Ezequiel. Rapidito me voy con Augusto Roque, City Bancaria, que se nos va el tiempo. Dale. Daniel, nuevamente, bueno, estoy ubicado en la City Bancaria de la capital tucumana. Bueno, con respecto, estamos acá ubicados por el tema del dólar, ¿no? Por las últimas subas que se estuvieron produciendo, y bueno, la gente sale a comprar, o al tema también de los plazos fijos, ¿no? Sí estuvimos viendo movimiento en cuanto a las colas en los bancos, en los distintos bancos de acá de la provincia, y también, qué sé yo, viste los arbolitos esos que están en cuanto a la compra y venta de dólares, se vio poco y casi nada, así que están muy reservados con respecto a este tema del dólar. Bueno, volvemos con ustedes al piso, y bueno, seguramente Sandra comentará la actualidad en cuanto al dólar, que está el valor actualmente. El dólar está acelerado. Bien, Pauli, nos vamos. Nos vamos siempre con información, porque la ley de celiaquía fue aceptada por el gobierno nacional, fue aprobada. Así que, bueno, esto lo aclaro, lo digo, porque muchos televidentes estuvieron enviando mensajes consultando por esto, y que va a beneficiar, por supuesto, a los celíacos a la hora de consumir en restaurantes, bar y demás. Y también aplica para obra social, y para quienes no tienen obra social también van a poder acceder. Ya lo vamos a ampliar mañana, y por supuesto va a estar subido a nuestras plataformas digitales como Más Noticias Tucumán en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta mañana, Dani, a todos los televidentes.
televidentes. Nos estaremos reencontrando con toda la información acá en Más Noticias. Punto final, hasta acá llegamos con Más Noticias y sin lugar a dudas va a ser tapa paro docente confirmado por ATEP para la semana que viene, martes y miércoles, sin movilización. Sigue en América porque ya está Omar y gran equipo para los primeros. Chau, hasta mañana.